Okay, muy buenas tardes, siendo hoy 24 de marzo, tenemos el honor, el placer de tener con nosotros al ex vicepresidente, el director de la lideración de la Asamblea Constituyente, ex ministro, bueno, todos los merecimientos. Humberto, estamos muy contentos de tenerte con nosotros y tenemos mucha expectativa que nos cuentes para dónde va la coalición del gobierno, cómo va la política, si va a pasar o no las reformas, en fin. Adelante, Humberto. Creo que... No. Tiene el micrófono... Parte de la calle, tiene el micrófono silenciado. Sí, abierto, pero me lo volvieron a cerrar. Listo, bueno, perfecto. Muy bien. ¿Ahí sí? Sí, señor. Bueno, entonces, mil gracias, Armando, por la invitación y a todos los y las presentes. Yo pensaría que la descripción que acaba de hacer Armando es correcta en el sentido de que voy a tratar de tocar temas básicamente de coyuntura, algunos bastante inmediatos, lo que me ha pedido Armando y lo que creo yo que puede ser útil para ustedes. Pero trataré también de abreviar un poco porque me parece que lo ideal es que esto sea una conversación y una tertulia donde tengamos ocasión de oírnos todos. Y por eso, dijéramos, trataré de no hacer unas largas disquisiciones teóricas y luego entrar en los puntos que me ha señalado Armando. Un primer punto de partida, en mi opinión, es, dijéramos, hacia dónde vamos como país, lo cual implica también preguntarse hacia dónde va el gobierno, qué es de esperar del gobierno, que de todos modos es un partícipe determinante en lo que siga. Lamentablemente yo creo que aún no tenemos una respuesta. Yo sigo creyendo que todavía la única palabra que define este momento es la de incertidumbre. Incertidumbre porque me parece que probablemente no tenemos el 100% de la convicción de que estamos en un punto de no retorno, que el doctor Petro ha tomado un camino hacia la estatización irreversible, siguiendo pues sus ideas y sus propósitos ideológicos. Pero tampoco podemos predecir si por el contrario encontraremos, particularmente al final de este semestre, cuando sepamos el resultado de este periodo legislativo, no sabremos si podemos encontrar un Petro más realista, más transaccional y que busque acuerdos. Es para mí todavía una incógnita que mezcla distintos temas. Obviamente la coyuntura, los acontecimientos, que siempre son impredecibles. Y por otro lado, las convicciones y el ADN de Gustavo Petro, que se ha formado como un combatiente. Y no me estoy refiriendo a su condición de antiguo guerrillero, ni esto tiene carácter peyorativo, pero dijéramos, el activismo de Petro es como connatural a él. De hecho, hay una anécdota que se desprende del libro que escribió hace año y medio o dos años en la campaña, que era como una especie de autobiografía. Yo publiqué un artículo que se llamó Petro entre comillas, porque lo que quise decir es examinemos cuidadosamente qué dice el propio Petro, y allí encontré una anécdota que me parece dramáticamente significativa. Cuenta él mismo, no yo sino él, Petro, que abordó a Antonio Navarro, que era copresidente de la Constituyente, y le dijo: hombre, Antonio, usted está entregando las banderas del movimiento en el proceso constituyente. Que Navarro le dijo: hombre, Gustavo, hay que tener calma y paciencia porque si se nos va la mano, nos mandan los tanques. Y que Petro le contestó: eso es lo que necesitamos, que nos manden los tanques para nosotros salir a dar la lucha callejera. Repito que eso es dicho por Gustavo Petro. Luego, dijéramos que hay un elemento que yo llamaría como lo he llamado de ADN, de su configuración personal, dijéramos, la forma como concibe su propia vida, pero también coyunturas que son variables y que son difíciles de predecir. Luego, la pregunta que para mí no tiene todavía respuesta es la siguiente: es ¿qué Petro vamos a encontrar si hay una negación de todo o buena parte de sus propósitos reformatorios el 20 de junio de este año? Y lamentablemente, repito, yo creo que aún no hay respuesta porque los signos son muy cruzados. Yo compararía, dijéramos, dos situaciones. El famoso discurso del balconazo,
que es un discurso que tiene todos los elementos típicamente populistas. La división entre una élite corrupta y un pueblo martirizado, el caudillo como intérprete de ese pueblo desatendido, un enfoque de superioridad moral frente a los demás, descalificación y bastante agresiva, por cierto, de todo lo que se ha construido en términos de la democracia liberal, lo cual deriva hacia una especie de una destrucción del pluralismo, el desconocimiento no solo de fuentes de poder, pluralismo en ese sentido, sino también de visiones distintas de la vida que deben armonizarse en una cosa que es, claro, confrontacional y dialéctica, pero con mecanismos democráticos para solucionar los conflictos. Luego, dijéramos que brevemente yo diría que las características de ese discurso que he llamado el balconazo, el día de la, cuando desde la Casa de Nariño se dirigió a la multitud que él había convocado, que además resultó mucho más magra de lo que seguramente se pretendía. El populismo le sirve a la izquierda y a la derecha, es simplemente una tecnología para obtener el poder, utilizar la emoción y sencillamente ir marchitando esos elementos centrales del Estado de Derecho, que yo creo que están muy bien definidos en la Carta Democrática Interamericana, donde se hizo una especie de vademécum de qué es eso que llamamos democracia representativa. Luego, si uno se atiene al discurso, pues ahí hay unos riesgos. Pero al mismo tiempo hay otros mensajes en sentido contrario. Por ejemplo, es indiscutible que en la reforma tributaria terminó existiendo una transacción. El nivel de recaudo que había planteado el presidente fue rebajado después de manera sustancial. Hay en este momento en curso supuestamente unas aproximaciones sobre el proyecto de reforma a la salud. No sabemos en qué van. Los rumores es que no va bien, que no hay acuerdos. Y otros rumores son quizás más preocupantes porque hay quienes sostienen que algunas de las ideas que han aflorado no tenemos articulado, o sea que uno no puede pronunciarse definitivamente sobre esto, pero que lo que ha salido incluso mostraría un posible sistema de salud producto de esas transacciones aún más malo que las dos visiones originales, la del gobierno y la de los congresistas que han presentado incluso proyectos alternativos. Ocurrió ayer el derrumbe de la llamada reforma política, que yo creo que es significativo. ¿En qué sentido? Lo que pomposamente se llamó reforma política era una cosa muy tímida desde el principio. Era muy funcional y dejó por fuera muchos de los temas que afectan nuestra estructura política. Pero aún así, a partir de ese tímido proyecto, lo que pasó después fue una degradación del mismo ya preocupante. Por ejemplo, el transfugismo, la posibilidad de cambiar de partido se había previsto para el 2026, porque estamos a pocos meses de una elección. Bueno, lo adelantaron a esta elección, lo cual solo favorece al gobierno. El mayor atraedor, es decir, la máquina de succión de votos en este momento más grande, es el pacto histórico. Luego, pocos meses antes de una elección, abrir esa posibilidad, pues me parece que es muy preocupante. Es más, en muchas constituciones del mundo, un año antes de elecciones no se pueden introducir reformas. Luego, eso me parece que ya empezó a minar la confianza, en este caso de los congresistas. Se armó una discusión muy maniquea sobre lista cerrada, voto preferente. Esa es una antiquísima discusión. Eso, dijéramos, hay argumentos para todo, pero se optó por un maniqueísmo irritante. La tesis de los aliados del gobierno es que el que estuviera contra la lista cerrada era un corrupto. Y no notaron, o no han notado un hecho sociológico, político importante. Hoy los mayores defensores del voto preferente son los líderes jóvenes que le generan a uno esperanza. No son los viejos varones electorales, que a lo mejor confían más en el bolígrafo y en el cierre de las listas. Son los muchachos que están irrumpiendo con muy buen papel, particularmente en la Cámara, los que han dicho, si nos cierran las listas, nosotros no vamos a poder regresar al Congreso. Pero, por último, otro atropello es que se decía, la gran ventaja de la lista cerrada es que permite las llamadas listas cremalleras, hombre, mujer, porque claro, si el voto es preferente, pues eso no lo puede garantizar nadie. Pero a renglón seguido se,
se borra con el codo lo que se escribió con la mano, porque se dice que para las elecciones del 2026 no operará ese criterio de equidad de género, sino que los actualmente elegidos tendrán prioridad, dijéramos, en la postulación. O sea, le permite a los partidos prácticamente buscar la reelección de los actuales congresistas, lo cual me parece que es realmente una deformación, una erosión muy seria que generó un acto de rebeldía en la Comisión Primera del Senado ayer. Yo creo que, no creo que ese sea el gran tema de Colombia. Repito que siempre fue manejado de manera muy superficial, pero lo que sí es llamativo es que de 14 de 19 congresistas votaron en contra, la reforma se hundió, y luego vino una situación de opereta que hasta me pareció graciosa. Realmente yo me divertí mucho porque aparece el gobierno a decir, como nosotros somos progresistas y esa reforma realmente no consulta con los ideales del progresismo, entonces el gobierno ha decidido retirar el proyecto, lo cual era una falsedad. Estaban retirando un cadáver. La reforma estaba hundida ya. Entonces la pelea final fue entre si era un retiro o el archivo del proyecto. Una cosa francamente risible. Pero lo que quiero yo extraer de conclusión acá es que la solidez de la coalición de gobierno, claro, eso esto será variable dependiendo de los proyectos, pero ya no es una unión absolutamente sólida, hecha de hormigón armado sin fisuras. Han aflorado fisuras importantes, naturalmente que con mayor vehemencia en este tema, que es más cercano a los congresistas. Habrá que ver ahora yo quisiera hacer una mirada panorámica sobre otras reformas. De tal manera que lo que tenemos claro es que no tenemos claro aún si ya estamos en el punto de no retorno o si hay unas opciones aún, que creería yo que es lo más posible en este momento, en la medida en que, en mi opinión, el poder político de Petro hoy no es el mismo de hace 4 meses. Ha habido reveses, entre otros este que acabo de hablar, y me parece que eso, incluso para cualquier vía extralegal, la marcha callejera, etcétera, me parece que el gobierno ha perdido, dijéramos, buena parte de su energía en esta materia. Pero lo que sí está también de por medio es un proceso de estatización que vamos viendo en todos los proyectos, en todos. Un proceso de estatización que obedece, pues, a una visión ideológica. En el fondo aquí hay como una especie de controversia entre dos mitos. La de quienes dicen el Estado es más equitativo y siempre debe ser apoyada su gestión hasta en mínimos detalles de carácter administrativo, y la de quienes dicen el Estado tiene muchas fallas, más en un país como Colombia, el sector privado tiene que tener un juego. Y además, finalmente, si uno traslada, como ocurre con los proyectos, más y más fondos al manejo del Estado, pues yo pienso que en el fondo termina generando una falta de libertad. A mí me parece que el riesgo es la democracia como la conocemos, calcada de la democracia occidental, aún tengamos mil vicios, el Estado de Derecho, y en el fondo de todo esto creo que es un problema de libertad. Cada que el Estado maneja porciones mayores de la economía, pues el ciudadano queda un poco a merced del Estado. Es el caso de salud, de pensiones, etc. Bueno, eso, dijéramos, es un primer enfoque. Y ahora voy a mirar los 3 o 4 temas que insinúa Armando. En primer lugar, quiero hablar de las conversaciones con el ELN. Bueno, en general un poco con la paz total. Yo ahí divido, incluso no por razones jurídicas. Hay un punto en que el gobierno tiene razón. El derecho internacional humanitario no exige reconocimiento político para tramitar los conflictos. Lo que establece es normas para mitigar el efecto de los conflictos, que incluyen los diálogos. En Colombia optamos por exigir ese reconocimiento político, más, yo creo, como una especie de medida de preservación, como una vacuna, como unos anticuerpos para librar las conciencias. Es decir, bueno, vamos a hablar con unos tipos, pero es que esos eran guerrilleros o son guerrilleros, entonces eso no está mal, ese es un derivado del delito político, la guerrilla pretexta el derecho a la rebelión. Entonces se crea esa burbuja que es un poco artificial. Si vamos a la fenomenología de los delitos, pues son realmente los mismos. Pero ha sido como una preservación simbólica y ética de la sociedad colombiana, decir, hable con guerrilleros, así no me guste lo que acuerde, como nos pasó en La Habana, pero bueno, están hablando con unos guerrilleros. El,
El gobierno ha mantenido eso, repito que no por razones jurídicas, ni siquiera la ley 418, que fue la primera ley de orden público, exigía el reconocimiento político. Pero acierta el gobierno cuando mantiene esos dos planos. En la práctica, lo que vemos entonces es un camino en la negociación con el ELN, que como camino es claro, es robusto, se ha empleado varias veces con el propio ELN, se ha negociado creo que alrededor de 6 veces. Allí la pregunta y la discusión no está en el cómo negociar, sino qué es lo que se va a negociar con el ELN, que es un grupo difícil, con una estructura de mando compleja, un acento federalizado que hace difíciles las conversaciones y una exigencia de este grupo que ha sido antigua, de decir el ELN no es el que negocia realmente, es el gobierno con las comunidades, ese proceso que ellos llaman ahora transformaciones y que en el pasado lo llamaron la Gran Convención Nacional, pues dificulta aún más para cualquier gobierno lograr acuerdos cuando lo que está todo esto es mediado por las comunidades. Pero dijéramos que eso puede triunfar o no triunfar, pero allí no hay el riesgo del método, que en cambio sí aparece de manera muy clara en las bandas criminales, donde la ley de sometimiento ni siquiera se ha presentado. Todavía seguimos sin saber cuáles son las características de lo que el gobierno piensa que son la estructura, las líneas rojas, cuál es el resultado de la conversación con estos grupos que son simplemente criminales, que no están combatiendo al Estado, que lo que están buscando es predominar en una lucha netamente de negocios con sus rivales, donde el Estado incluso apenas es a veces árbitro, como ocurre en Arauca, donde la lucha es entre el ELN y la disidencia de las FARC, y el Estado es como un convidado allí de piedra. Luego, ese segundo capítulo me parece mucho más complicado, pero yo quisiera hoy, por razón de tiempo, hablar un poco más bien del ELN, sobre todo ahora que se conoció la agenda. Entonces, yo parto de unas bases para evitar equívocos, porque estos son temas donde a uno siempre le va mal y lo malinterpretan, pero primero, hay una legitimidad de Petro para buscar lo que él llama la paz total, y en particular con el ELN me parece que es insistir de nuevo en algo que Colombia desea. En segundo lugar, me parece que es inherente a esa legitimidad democrática de Petro el derecho a innovar, por varias razones. Primero, pues porque el que está gobernando es él. A mí me preguntan los periodistas, ¿usted qué aconseja al gobierno? No, nada, no hay nada que aconsejar. Porque además, tercer punto, si ha habido un cambio de naturaleza de la conflictividad. En La Habana teníamos al frente una guerrilla, que era un ejército, que tenía un programa nacional frente a un gobierno que tenía un programa nacional y que sobre la base del trono moral, de la legitimidad democrática, decía, voy a negociar con estos señores para que no haya mezcla de violencia y política. Hagan su política, sigan creyendo lo que deseen con toda libertad, pero sin la utilización de la fuerza. Ese paradigma me parece que implica que sí ha habido transformaciones a lo de hoy, porque hoy está la guerrilla supérstite, todas estas bandas, una mayor localización de los puntos de conflictividad. El Comité Internacional de la Cruz Roja alcanzó a hablar de 6 conflictos en Colombia. Por cierto, el doctor Duque malinterpretó eso. El CICR quería decir era que había mejorado Colombia, que en vez de un solo conflicto en todo su territorio, había conflictos localizados con características distintas. Para decirlo en términos jurídicos, lo que dijo el CICR es, en Colombia rige el derecho de los derechos humanos, con excepción de 6 puntos locales donde rige el derecho internacional humanitario, que es una transformación de lo de antes, donde aplicábamos el DIH en todo el territorio nacional. Muy bien, pero entonces sale la agenda y como toda agenda, el gobierno puede tener razón en decir, bueno, la agenda no es el acuerdo. Hay quienes critican la agenda, pero pues es que apenas estamos negociando y dijéramos que tiene algo de razón. Pero la agenda sí prefigura particularmente las ideas de ambas partes y sobre todo las del ELN. De tal manera que yo quisiera desglosar el estudio de esa agenda en 2 pequeños capítulos. Por un lado está aquello que suena bien, que uno entiende razonable, es la insistencia en que se requiere un pacto nacional. Una cosa muy importante y es que la llamada política de Estado, decir que la paz es una política de Estado, que lo dijo la ley que presentó este gobierno, pero lo dijo mejor en la agenda del ELN, porque lo que dijo es los acuerdos son política de Estado. Luego,
gobiernos posteriores no pueden violar los acuerdos, y eso me parece que es muy fuerte. Así debió haber sido incluso tras la elección de Iván Duque. Pero es que lo que el gobierno había dicho en esa ley, que yo personalmente me opuse, era que aún procesos de diálogo en marcha que no habían terminado eran intangibles frente a un cambio de gobierno, lo cual hiere la democracia. ¿Cómo es posible que un país vote, elija y finalmente esté amarrado de algo que apenas era un acuerdo en potencia, unas conversaciones en curso? Me parece que en esta agenda el gobierno obra bien cuando precisa que se trata de los acuerdos que son los que están cubiertos por la política de Estado. Luego habla de una amplia participación. Está bien, lo que siempre genera la pregunta de si de la participación pasamos a la participadera y esto se diluye en una serie de mecanismos, dijéramos que la negociación se complica. Pero es natural decir, bueno, esto no es solo un tema de una mesa cerrada, hay una participación ciudadana, lo cual conduce al cuarto punto que la agenda menciona y que en este caso se llama validación democrática. En la agenda de La Habana nosotros utilizamos el término refrendación, que dio lugar a aquello del plebiscito, etcétera, constituyente y tal. La validación democrática es una expresión que no se precisa aquí en la agenda del ELN y que puede tener diversas formas. Y entonces ahí siempre queda la inquietud de qué estaremos hablando, de una constituyente, de un referendo, de otro plebiscito. Pero es una inquietud. Dijéramos que quiero ser bastante cuidadoso en esto, no es para descalificarlo. Lo que sí genera preocupaciones son tres o cuatro puntos que voy a mencionar rápidamente. En primer lugar, el final de una conversación con una guerrilla es, como ya lo dije, romper el matrimonio entre armas y política. Y me parece que eso es algo a lo que una sociedad no debe renunciar, porque de lo contrario pierde validez ética conversar con guerrillas que cometen crímenes horrendos. La frase que utiliza la agenda del ELN a mí me llena de preocupación, no de condena, porque no sabemos, es una agenda, pero sí de preocupación. Dice, habla entonces ya no del cese de fuego definitivo, la dejación de armas. En La Habana fue una expresión categórica, indubitable. Aquí se dice que hay que lograr la construcción de un acuerdo sobre las armas del ELN en el marco de las nuevas circunstancias generadas por este acuerdo. Este acuerdo es el Acuerdo de México, o sea, el acuerdo de la agenda. Esa fraseología francamente genera preguntas. Por ahora, preguntas. ¿Qué quiere decir eso? No es categórico en decir, señores ELN, ustedes dejan las armas. Luego ahí empiezan a aparecer variantes y que no son teóricas. Esto no es producto de la imaginación mía. Una, un largo armisticio. Digo que esto es producto de la realidad porque esa fue la primera posición de las FARC. Las FARC dijeron, nosotros no dejamos las armas hasta no saber que ustedes cumplen. Luego propusieron un armisticio de 10 años donde ellos se comprometían a no usar las armas, pero no a entregarlas. Bueno, en Irlanda sucedió algo semejante. El lenguaje utilizado en Irlanda era, pondremos las armas lejos de nuestro alcance. Luego dijéramos que esto, en el caso de Colombia, y es una pregunta para la sociedad colombiana, estamos dispuestos a convivir hipotéticamente, todo esto es hipótesis, con un acuerdo de paz que simplemente haga que el ELN diga, yo voy a guardar las armas en algún lugar, no las usaré, pero esperaré 10, 15, 20 años a ver si el Estado cumple. Eso cabría en la reforma como se redactó ese punto. Luego yo he sido crítico de la ejecución inmediata de los acuerdos parciales, pero no es por capricho y no es por confrontar con La Habana. Siempre me queda a mí la duda de que si es que se dice que somos arrogantes, que los que estuvimos en La Habana creemos que esto no se puede cambiar, que somos los dueños de la verdad revelada, no. Pero la razón de La Habana de decir nada está acordado mientras no esté todo acordado es que en una mesa pues hay concesiones. Se pueden llamar con la palabra que usted quiera, pero esas concesiones no deben quedar solidificadas cuando el punto central de el abandono de la violencia todavía no se sabe si va a cumplirse o no. Y entonces esa norma explícita según la cual se implementarán de forma inmediata los acuerdos parciales
si usted la combina con dos temas adicionales. Uno que dice, se comprometen las partes a no usar la fuerza en el curso de las conversaciones o para alterar la situación de la mesa. Y agregue el tercer elemento, que es el que ya dije, la incertidumbre sobre un cese definitivo. Entonces me parece que esa mezcla de las tres cosas genera una hipótesis, y es que se hagan concesiones y al momento de la dejación de armas el ELN puede decir, no, yo aquí me retiro de la mesa, eso no estoy dispuesto a pactarlo, pero ustedes tienen que cumplirme lo que ya habíamos acordado antes. Y creo yo, honestamente, que eso puede ser peligroso. No estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero creo que hay interrogantes que se desprenden de eso. Luego, me parecería que para los colombianos sería más útil un lenguaje más claro y más contundente, en virtud del cual los acuerdos se logran si hay dejación de armas. Y una de las respuestas que ha dado los amigos del gobierno es, no, eso no es problema porque los acuerdos parciales son aplicaciones de la Constitución. Allí sí me da pena, pero una mesa de conversaciones para una guerrilla no es para cumplir la Constitución. Si de eso se tratara, no habría necesidad de una mesa. No, es evidente que se producen cambios en la legalidad, en determinadas políticas, etc. Luego, me parece que ahí queda, dijéramos, una rueda suelta. A mí, en cambio, hay quienes se han preocupado con la idea de hacer una reflexión democrática sobre el modelo económico y sobre el modelo político. Me parece que eso es una frase vaga, pero dijéramos que cuando dijimos en La Habana no tocamos el modelo económico, nos referíamos a la pepa, a la nuez, es decir, ¿cuál es el modelo económico de la Constitución del 91? Una libertad de empresa, un derecho a la competencia y una línea sutil que se llama solidaridad, que recorre toda la Constitución y es la que ha permitido dar subsidios en los servicios públicos, etc. Cuando decíamos no tocamos el modelo económico, era que no íbamos al socialismo, no íbamos a la economía central planificada estalinista, pero de allí no puede uno deducir que no haya modificaciones en la economía. En particular, por ejemplo, el punto 1 agrario de la Habana introdujo cambios sobre la utilización del suelo, de la tierra. Luego, ahí dijéramos, hay un margen. Hay quienes están muy preocupados con eso, yo en cambio un poco menos, porque de todos modos la idea de que decía el doctor Duque, paz con legalidad, realmente es un oxímoron, porque es que todo proyecto de acuerdo con una guerrilla termina produciendo cambios en la legalidad. Entonces, la legalidad no puede ser el muro o línea roja cuando uno lo que está discutiendo es la naturaleza misma de esa legalidad. Pero hay personas que se preocupan. Dos puntos finales en esta materia. Es que siempre me preocupa comparar con La Habana, porque ahí es donde surge la tesis de que es que uno se volvía enemigo de la paz y tal, no. Pero nosotros pactamos conversaciones directas con las FARC y los países garantes y acompañantes no eran parte de la mesa. Estaban allí, eran como unos notarios, pero no eran parte de la mesa ni siquiera a título de buenos oficios. Esta agenda, que ya es un acuerdo, sí dice explícitamente, hacen parte de la mesa. Brasil, Chile, Cuba, Noruega, México y Venezuela, con la capacidad de interponer buenos oficios. Entonces, desde el punto de vista geopolítico de la distribución de estos países, pues a uno sí le surge una inquietud, porque fuera de Noruega realmente es una mesa a la que se incorpora oficialmente una serie de gobiernos de izquierda en un desequilibrio importante, y ya no como garantes de afuera, sino dentro de la mesa, con la capacidad de promover buenos oficios. Y por último, y ya con esto cierro este análisis de la agenda, se redefine el concepto de víctimas. Las víctimas no son las víctimas directas, sino todas las víctimas de lo que la agenda llama violencia estructural. Entonces, digamos, es casi todo el país, es decir, todo el que tenga insatisfacciones y que las atribuya a la estructura del Estado colombiano, pues se entiende que son víctimas. Luego, el problema de reparación, de victimización, etcétera, pues adquiere unos confines enormes.
que incluso si esto se toma en serio, puede llegar hasta tener enormes dificultades fiscales. Bueno, entonces, allí termino este capitulito. Ya hablé un poco de la reforma política y de por qué a mí me parece una buena noticia que se haya archivado en el día de ayer, se haya caído. Me parece que en parte fue un castigo, ya lo dije, a esa visión maniquea de los amigos del gobierno, de decir, sin listas cerradas no hay democracia y lo que hay es corrupción. Eso además en los hechos es falso. Aparte de que esta es una discusión antigua, como ya lo dije. Es más, nosotros estamos recorriendo el camino al revés, por fuerza de nuestras circunstancias. Pero en la historia del proceso electoral es al revés. De las listas cerradas se pasó al voto preferente, que lo que significó fue darle mayor poder al ciudadano. El ciudadano le dice al partido, usted me presenta esta lista, pero yo la reordeno. Yo escojo quién va primero. Eso es lo que quiere decir el voto preferente. Ese fue un avance. Eso es un avance democrático en beneficio del elector. Claro que en Colombia hay que reconocer pues, que esas listas abiertas han sido fuente de corrupción, pero yo también descreo un poco de ese paraíso terrenal que nos dibujan, que si tenemos listas cerradas, pues no va a haber corrupción en el sistema político pues, en el 2026. Eso me parece una ingenuidad, porque por su parte las listas cerradas también tienen sus propios riesgos y defectos, que es la tendencia a la oligarquización de los partidos como una especie de consigna beberiana que es ineludible. La ley de hierro de los partidos es a concentrar el poder. Y la respuesta a eso, según la reforma, es la democratización interna de los partidos. Ese es un camino muy arduo, muy lento. Esto pertenece más a la cultura política que a las normas. Luego, lo que nos podemos encontrar es con unos países, con unos colombianos cada vez más afligidos por las listas cerradas sobre la base de unos partidos que se oligarquizan de manera probable, no dijéramos segura. Pero es un mito además decir que eso se corrige con unas elecciones previas, porque en el, es un mito, porque usted lo que le pasa es que los defectos del sistema electoral por la lista abierta los traslada a la elección previa. Y en esa elección previa, en las primarias, pues aflorarán esos vicios que conducen luego pues, a una lista ya configurada supuestamente por una vía más democrática. Y un segundo sofisma, en este caso más que un mito, un sofisma, es el siguiente. Sostener que las elecciones primarias purifican a las listas es no darse cuenta que el voto preferente es la primaria el mismo día y coetáneamente con la elección. O sea, lo que hace el elector es hacer su primaria y dice, yo voy a votar por Perencejito, que es el tercero o el cuarto, y no por lo que usted me indique, señor partido. Pero esto pues son tecnicismos. Yo lo que quiero decir es que me parece que el gobierno planteó, los amigos del gobierno, de una manera extraordinariamente exagerada y descalificadora, y yo creo que parte de la rebeldía de la Comisión Primera del Senado fue que terminó diciendo no nos pueden poner a escoger entre los puros y los corruptos. Ese es un planteamiento inaceptable en esta materia particular del sistema electoral. Por lo tanto, caída esa reforma, el gobierno trató de salvar la honra diciendo, bueno, nosotros la retiramos y propone un acuerdo nacional para una nueva reforma política. Ojalá fuera cierto, yo ya lo veo difícil por una razón, porque es que el próximo semestre es un semestre que tiene, que está mediado por las elecciones del 26 de octubre. Luego el Congreso se semiparaliza para este semestre que viene y después, de alguna manera, empieza el gobierno ya a declinar. Luego una reforma electoral de verdad que toque los temas locales, por ejemplo, el circuito de las anomalías arranca en los municipios, los varones electorales aliados a veces incluso con grupos armados. No se tocan en la reforma. Luego, una reforma realmente en serio, pues me parece que no va a tener espacio cuando además el Congreso está agobiado de una multiplicidad de proyectos gubernamentales de enorme trascendencia. Luego viene lo siguiente que yo diría frente a la reforma laboral. Yo noto una resistencia grande frente a la reforma laboral. Y allí yo distinguiría tres capítulos distintos. Un capítulo sobre derechos
individual del trabajo, otro dentro del mismo derecho individual de unas características distintas, y uno tercero del que casi no se habla, que es el derecho colectivo. En lo individual yo veo un núcleo de cosas donde yo creo que es francamente muy difícil oponerse, porque es la recuperación de situaciones laborales preexistentes que desaparecieron con el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces están las horas extras, la jornada, el pago adicional por trabajo en domingos y festivos. Yo incluso creería, si las cifras no son aterradoras de sobrecosto que se derive de esto en las nóminas, yo creería que es mejor no dar esa pelea, porque esa pelea sí es muy difícil de dar. Es decir, no, es que como los empleadores van a ganar menos, es imposible regresar a unas normas que ya preexistían, y con mayor razón cuando en aquel momento se dijo que la derogatoria de esas normas era para generar empleo, y las cifras no muestran eso. Luego, ese paquetico individual me parece que es difícil políticamente oponerse. El segundo, también en la parte individual del Código del Trabajo, ya sí es más grave, porque es el que ya tiene que ver con el manejo de la empresa, con temas gerenciales. Y entonces, por ejemplo, ahí surgen las dificultades para el despido. Alguien puede decir, hombre, no, pero es que el pobre empleado lo despiden de manera injusta, etc. Pero cuando uno le da tanta fortaleza a la continuidad del contrato de trabajo, de tal manera que solo puede ser roto por causas legales o por justa causa, es decir, evidentes malos comportamientos del trabajador, está dejando de lado algo que es importante desde el punto de vista gerencial, que es un poco el rendimiento, la productividad. Hay mucho trabajador que no satisface el deseo del empresario, pero que no está cometiendo realmente faltas protuberantes. Entonces, cegar esa fuente del despido me parece que va a tener una serie de problemas de manejo gerencial de una empresa y probablemente con una declinación de la productividad, de la eficiencia, del esfuerzo personal de los trabajadores. Y hay entonces en ese segundo capítulo unas ideas que yo creo que hay que revisarlas, pero no hasta el punto de generar inflexibilidades. Y en la tercera sí me parece un poco más gravosa, que es lo colectivo, porque allí sí hay, dijéramos, un canto al sindicalismo, unos temas sobre la huelga, dónde tiene lugar, cuáles son las causas, cómo se tramita, quién la vota, cómo se sale de las huelgas, donde hay sin duda una clara tendencia ideológica, que está bien. Esa es la ideología que ha inspirado el presidente y su ministra de Trabajo, pero el problema en esta materia es que de alguna manera es un poco anacrónico. A mí me recuerda cuando era estudiante de Derecho, había un año crucial en México que fue 1917, toda esta irrupción, dijéramos, de la satisfacción del interés de los sindicalizados. Pero hoy eso, en el caso de Colombia, pretermite dos cosas. Uno, la informalidad. Ustedes, los economistas que están oyendo, lo saben mejor que yo. Luego dijéramos que esta reforma no toca la informalidad, que es un poco más de la mitad de la economía colombiana. Y en segundo lugar, se dirige a un sindicalismo que es realmente muy reducido en términos poblacionales. Luego, hay un cierto anacronismo, en mi opinión, pero el segundo punto que quiero resaltar es que desoye los centennials y los millennials. Los jóvenes hoy no están incluso pensando en su jubilación. Uno cuando es joven cree que no se va a jubilar nunca y además que no se va a morir. Luego dijéramos, la estabilidad en el trabajo es una preocupación, claro, de jóvenes que están en situaciones de dificultad, pero hay una parte moderna muy móvil y muy juvenil de estar trabajando por horas, los ingenieros de sistemas, etcétera, cambiar de empleo. Muchos trabajan aquí, pero en beneficio de un empresario que está en el exterior. Hay una nueva realidad laboral que me parece que el proyecto no toma en consideración. Entonces, regresar a 1917 con las inflexibilidades de aquel entonces tiene además el don de la inoportunidad, porque el florecimiento del sindicalismo
se entiende más fácil en momentos de bonanza, cuando lo que hay que luchar es por la distribución de las utilidades, pero aquí lo que tenemos es, dificultades en el mejoramiento de la economía privada en Colombia. Por lo tanto, el exceso de garantías al sindicalismo puede llegar en un momento que no es el más indicado. Luego, quisiera hablar de los temas más generales en relación con la agenda. No toco el tema de pensiones porque aquí lo que hay es expertos en esa materia y no creo que valga la pena que yo trate de hablar de una cosa que ustedes saben mucho mejor, pero que estamos empeñados en trabajar sobre ella. Yo, en mi equipo, hemos hecho un curso acelerado de salud. Nos hemos concentrado mucho en el tema de la salud. Tenemos preocupaciones. También nos parece que hay una estatización exagerada. Pero en materia de pensiones hay un problema con el ahorro, pero eso seguramente ahora en la charla puede aflorar en boca de personas con mayor autoridad que yo. Y por último, ya termino con esto, el otro problema que no es legal, pero que es producto de la realidad, es, dijéramos, la inseguridad. La inseguridad se manifiesta en el campo con todo lo que estamos viendo, asesinato de líderes sociales, tomas, carreteras bloqueadas, el Clan del Golfo paraliza el norte de Colombia en condiciones muy violentas. Y esa es como una inseguridad que es la que se liga a la idea de la paz. Es decir, no, es que un acuerdo con la guerrilla o con el Clan del Golfo, etcétera, pues se relaciona con esa violencia cuasi rural. En cambio, la violencia urbana tiene otras características y la gente la concibe de manera distinta. Hasta el punto de que en el ideario colectivo, la seguridad urbana es responsabilidad de los alcaldes. Entonces eso toca menos a un presidente. Entonces matan a una persona por robarle un celular en Bogotá. Y ese es un problema más de Claudia López que de Gustavo Petro, a diferencia de la otra, que sí se conecta más directamente con el presidente. Pero yo creo que esto empieza a juntarse y que ya las dos violencias empiezan a generar inquietudes en la población que terminan poniendo el acento sobre el gobierno nacional. De hecho, esta iniciativa de unos gobernadores de utilizar el escudo, a mí francamente me parece que la primera idea, unos gobernadores lo que decían es hay desorden en mis territorios, una cosa evidente, es que eso es indiscutible. Claro, Gustavo Petro pensará que él no va a salir a reprimir, que tiene que usar el diálogo, claro, esa es su orientación política, pero unos gobernadores creo que lo que dijeron es en mi territorio estoy sufriendo desórdenes. Lo que me parece que fue muy desafortunado es que cuando allí se mezcló lo más duro de la ideología de derecha y continuó con esta expresión de 10 o 12 gobernadores, pues dio papaya en el sentido de que entonces ahora lo que se ha dicho es que estos son los fascistas, que no quieren el cambio, etc. Pero yo siento que los colombianos cada vez más se preocupan por seguridad, cada vez más por los bloqueos, cada vez más por la toma de tierras, cada vez más por acciones como la de los pozos frente a una empresa petrolera, o la de Mesetas, que es dramática, porque es el desplazamiento de personas que habían firmado un acuerdo de paz. Es decir, si el Estado ni siquiera es capaz de proteger a quienes firmaron, pues realmente la situación es grave. Luego me parece que esto va a ir caminando y cobrándole y pasándole la cuenta de cobro al gobierno. ¿Cuál es el riesgo? Que se nos vaya la mano y que terminemos en una especie de buquelización de la política colombiana, unas soluciones extremas del otro lado. Y con esto termino, finalmente el que termina estando muy en riesgo, pase lo que pase, es la postura de centro, el Estado de Derecho, lo que creemos los que tenemos una herencia liberal, no en el sentido del Partido Liberal, eso es otra cosa, sino de una configuración democrática con separación de poderes, libertades, protección a las minorías, no solo el Estado de Opinión, que fue una de las consignas del doctor Uribe y que de alguna manera se traduce en el balconazo del doctor Petro. Luego, el riesgo que yo veo es una situación muy difícil del centro político, que también hemos cometido errores serios en la pasada campaña, pues allí hubo un fracaso grande y que lo veo un poco perdido con, repito, este riesgo de que el péndulo ahora nos lleve a unas soluciones de derecha extrema que también son inaceptables.
Bueno, entonces yo termino ahí y ahora lo que me parece que hay que hacer es conversar y les agradezco mucho de nuevo. Muchas gracias, Humberto. Muy, muy interesante. Yo creo que es el momento de invitar a las personas que quieran preguntar, comentar, en fin, conversar con Humberto, que levanten la mano y entonces empezamos este diálogo. ¿Quién quiere comenzar? Gustavo Duncan, ¿qué opinas? Hola, bueno, sí, me da pena comenzar primero, pero obviamente hay cualquier cantidad de preguntas. Y le doy un saludo a Humberto, ya nos vimos hace poco en la Universidad de Así es. Sí, cierto. No, estoy de acuerdo con todo lo que dice Humberto, con toda la incertidumbre que hay. Yo agregaría que yo veo un problema también, no solo en lo personal, sino en lo ideológico, en el propio presidente. Siento que él quiere sentirse como un gran transformador, tiene algunas ideas sobre qué quisiera transformar, pero yo no le veo nada claro sobre cómo hacerlo. O sea, una falta de rigurosidad sobre ese tipo de transformaciones. Veo, por ejemplo, el caso de la ministra de Minas. El presidente quiere transición energética, pero no tiene a nadie medianamente idóneo para hacer la transición energética. La reforma de la salud, él pareciera que tuviera nostalgia del estado de bienestar de Europa en los años 60, 70, y no tuviera pensado un sistema ya actual de cómo debe manejarse la salud, dado además todos los avances y los, que han existido en tecnologías y los costos que existen. Por ejemplo, lo del despido del señor del INVIMA, del director del INVIMA, porque al parecer, por lo que ocurrió con los desencuentros con la ministra, porque la ministra quería era proteger la industria nacional, asumiendo ese riesgo tan grande que implica el desabastecimiento de alimentos. Entonces, uno lo que siente es que, por un lado, es un gobierno con unas grandes ideas de transformaciones, con una incapacidad de poder hacer esas transformaciones medianamente bien o aceptable, siquiera, y al mismo tiempo con una gran capacidad de frustración, porque siente que la opinión se le va a hacer ir encima porque no es capaz de llevar a cabo esas transformaciones. Y lo último que ha pasado, que es bastante incómodo, sobre todo en las declaraciones de gobierno, cuando comienzan a hablar de reabrir el proceso de paz de La Habana, para introducir ya la discusión sobre el modelo económico. Que eso deja la impresión un poco es que el gobierno va a aprovechar, son los diálogos, para hacer lo que quisiera hacer, pero que no puede hacer porque las instituciones no se lo permiten y quieren aprovechar la coyuntura para hacer ese tipo de transformaciones. Puede que eso no lo hagan, pero en el ambiente queda esa sensación, y siento que hay un ambiente de mucha preocupación, porque uno no sabe a dónde vaya a terminar a parar. Es decir, hay como una incertidumbre institucional. Lo que diría que agregaría a lo que ha dicho Humberto. Gracias, gracias, Gustavo. Doy la palabra a Carolina Barco. Adelante. Bueno, muchas gracias y muchas gracias, vicepresidente Humberto, por todo lo que has hecho. Realmente tengo gran admiración y todo lo que representó también el proceso de La Habana. El tema de la seguridad, en la cual ve uno ahorita que hay como un permiso de invadir, tomar, replantear lo que fue casi el mismo proceso, el volver a darle, a trabajar de nuevo con las disidencias, mezclarlo con todo este tema de los grupos relacionados con tantas actividades ilícitas. Esa mezcla, donde además estamos golpeando tanto lo que es nuestra estructura de seguridad pública, eso me parece que genera una gran, gran preocupación, y en el marco de esa visión de las drogas, y pues ya estamos hablando de una multiplicidad con el fentanilo y con la presencia además de grupos internacionales,
¿Cómo ves eso? Para mí hay una gran incertidumbre en cuanto a qué va a ser el presidente, pero lo que sí estamos viendo, me parece, es ya un deterioro que empieza justamente por ese desorden y por esa falta de claridad y como esa apertura a que todo vale. No sé eso, ¿cómo lo ves? ¿Y eso qué significaría por el mismo proceso de paz que hubo en La Habana y la mirada, digamos, de la misión de Naciones Unidas? Adelante, Humberto. Entonces, si hago los comentarios también sobre lo que dijo Gustavo, simplemente porque señaló algunas cosas que yo había omitido o no dije con suficiente énfasis. Es evidente, como dice Gustavo, que hay una falta de rigurosidad y método en el gobierno, y particularmente en este tema de la paz. ¿Para qué? El mejor ejemplo fue el 31 de diciembre, los decretos de cese de fuego. Desde la concepción misma, porque es que hasta la lectura es un poco extraña, dice: yo, presidente, decreto el cese de fuego del ELN, y yo también. Bueno, finalmente no fue un cese de fuego bilateral en ninguno de los casos. Afectó, dijéramos, la capacidad de acción de la fuerza pública con un riesgo enorme. La fuerza pública está entrenada para obedecer. Luego, exige un tratamiento de extrema claridad en qué se puede hacer y qué no. Y los ceses de fuego dejaron un espacio discrecional abierto, muy complejo para un militar. Por ejemplo, se dice: no, es que lo que se suspenden son operaciones ofensivas, pero no se suspende el control territorial. Entonces, supongamos que el comandante de la policía en Paratebueno le dicen: hay un secuestro, pero ya sabemos dónde está el secuestrado y sus captores, están armados, luego hay que proceder a liberarlo, pero siempre hay el riesgo de las armas, de la utilización de las armas de fuego. Entonces yo me imagino que el comandante dirá: pero entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Porque esa es una operación ofensiva. Alguien dirá: no, hombre, las operaciones ofensivas son contra grupos más sólidos, más robustos. Claro, pero es que usted no le puede dejar al ciudadano armado, cuya función es obedecer, unas discrecionalidades que son propias de los políticos o de los, incluso hasta de los jueces, porque pues la ley se puede interpretar. Entonces, realmente puede ser que no exista la orden de suspender, como se ha dicho por parte de la oposición, pero sí se generó un vacío que, en mi opinión, llevó a muchos comandantes a decir: pues yo prefiero estar quieto hasta cuando tenga una orden concreta. Y es lo que pasó en Los Pozos. Fíjese lo que se ha presentado ahora. La Justicia Penal Militar le da orden de captura al coronel Castro por omisión. Ese delito en lo militar se llama cobardía. Y el doctor Petro sale a decir: no, es que yo fui el responsable, lo cual me parece bien de Petro, entre otras cosas por una razón, porque si él es el comandante de las fuerzas militares y de policía, pues es para actuar y para omitir. Luego, yo creo que la defensa del coronel Castro va a ser: pues yo hice lo que me mandó el comandante supremo. Pero también miro una desarmonía entre la Justicia Penal Militar, que ordena la captura del coronel, que lo que hizo fue obedecer al presidente. Ahí hay un problema de fondo. Eso no es una cosa menor de un pequeño procesito en la Justicia Penal Militar. En segundo lugar, me parece que Gustavo abrió un tema muy importante que yo omití, que es el de la frase del presidente de reabrir el proceso de La Habana. Dijéramos, voy a tratar de ser absolutamente riguroso, no le quiero atribuir al presidente más de lo que literalmente dijo. Él realmente no dijo: hay que abrir una mesa nuevamente con los señores del Partido Comunes. Lo que sí dijo es: como ese acuerdo fue incompleto, entonces ahora hay que completarlo. Hay que hacerlo con la sociedad colombiana. Entonces uno dice: bueno, no, pues diéramos. No, eso encierra dos problemas. Un problema práctico es dónde va a tener lugar esa nueva negociación con la sociedad colombiana en torno a lo que se mencionó, el sistema financiero, el comercio. ¿Por qué no se tocó eso en La Habana? Eso quedó mal hecho porque había más temas, fuentes de inequidad. Es exactamente al revés. A mí me da mucha pena, pero es exactamente al revés. El gran éxito de La Habana fue tener una agenda concreta, convenida por ambas partes, con un solo criterio, que es funcional a la terminación de este conflicto con esta mesa, con estos señores. Si la mesa se vuelve lo divino y lo humano, como la Uribe o el Catuán,
fracasa. Eso fue parte del origen del fracaso de lo anterior, que todo el mundo creía que la mesa iba a resolver la totalidad de los problemas. Todo el mundo quería tomar primero la champaña y después aguardiente, y que ahí se solucionaba hasta la bolsa de Nueva York. Hay una anécdota aquí, en el Caguán, que le preguntó Manuel Marulanda al ministro de Hacienda: ¿y a cómo está el dólar hoy? Entonces el ministro dijo: vale tanto. Dijo: eso está muy caro, lo tenemos que rebajar aquí. Eso fue lo que se logró para que no ocurriera. Entonces a mí me da mucha pena, no quiero ser vehemente, pero es al revés. El gran éxito de La Habana es la agenda concreta, lo cual no quiere decir que no haya otras fuentes de inequidad, y en eso el presidente tiene razón. Pero ¿hacia dónde debe dirigirse? A su mandato. Él tiene un mandato legítimo del pueblo. ¿Por qué tiene que pagar peaje a una antigua guerrilla? ¿Por qué tiene que acudir al acuerdo de La Habana? Los señores de la antigua guerrilla están en el Congreso, son un partido político. Y si usted traslada esto al ELN, pues entonces viene la preocupación, lo que se pacte con esta agenda a la que me referí, si tiene como una sensación: aquí vamos a arreglar todas las inequidades. Lo que nos conduce al tema de la refrendación. ¿Dónde está la democracia en una democracia? No es en una mesa, y esa es la razón por la cual, con el resultado nefasto, se pactó una refrendación a través del plebiscito en el caso de La Habana. Luego dijéramos que hay unos problemas prácticos, pero otros conceptuales. Nosotros creíamos una guerrilla más allá de sus ideas. Sus ideas pueden ser buenas, regulares, malas, discutibles, pero una guerrilla es una anomalía de una democracia. Ese no es un camino de búsqueda de la legitimidad. Lo que se pretende hacer es: usted deje su violencia y haga política en condiciones de garantías. Conceder un gobierno progresista elegido legítimamente como el del doctor Petro, que depende todo su programa del peaje a una guerrilla, me parece que hay un problema de fondo y una concepción muy distinta de lo que significa un proceso de paz. Mil gracias, doctora Carolina, por su intervención y sus palabras. Esto se conecta porque, en efecto, uno entiende que Gustavo Petro dice: como yo soy el gobierno del cambio, pues yo voy a privilegiar el diálogo. Yo no quiero represión. Ojalá yo no tenga muertos como le pasó a Duque. Yo no quiero confrontar eso. Pero el problema es que en la práctica, yo estoy de acuerdo con la doctora Carolina Barco. Lo que está viendo en muchos lugares del territorio es que se ha desordenado incluso lo que ya era conflictivo, y que se ha aumentado el nivel de una confrontación frente a la cual el gobierno, como entiende que su papel es el de dialogar, el ministro Prada le tocó ir allá a los pozos a decir que esto era un cerco humanitario. Eso ha ido generando una cosa que es paradójica, que es que el movimiento social conflictivo, que en vez de darle un espacio a Petro para las reformas por la vía democrática, está aumentando la presión de una manera que a veces es desbordada y que lo que termina es minando al propio gobierno. Voy a poner un ejemplo parecido. En la reforma agraria de Carlos Lleras, Carlos Lleras entendió que, como había una enorme oposición en el Congreso, él necesitaba una fuerza política, que eran los campesinos. Entonces creó las organizaciones campesinas. Desafortunadamente, el aventurerismo de izquierda dividió el movimiento campesino, y una parte, una fracción, terminó en acciones radicales, armadas y de alteración del orden público, con lo cual debilitó aún más el proceso de reforma agraria, que ya tenía problemas. Entonces aquí yo veo que es como un contrasentido. Y por último, también me parece que hay como un problema. Esto es un chiste lo que voy a hacer, ¿no? No me lo tomen a mal, pero es como si estuviera descuadrada la cronología, porque me parece que el pacto histórico, frente a estos desarreglos, sigue con la inercia de la retórica antiélite. Es lo que pasa en el Congreso. Alguien denuncia, bueno, que atacaron unos afrodescendientes en el norte del Cauca, entonces pide la palabra del pacto histórico y dice: claro, eso es lo que pasa, la oligarquía, etc. ¿No? Pero es que los que están gobernando son ustedes. Pero esa responsabilidad, esa accountability, todavía sigue con la inercia del discurso pasado. Pero yo lo que quise decir es que creo que eso se está agotando para el propio gobierno. Porque crecientemente, repito, lo de los 12 gobernadores,
que desafortunadamente lo desfiguraron, era: nosotros tenemos preocupación y usted es el jefe del Estado. Luego, me parece que hay como un problema de desarmonía cronológica, pero yo creo que eso se va a ir corrigiendo. Y por último, la mención a las guardias campesinas me permite hacer un comentario que a mí sí realmente me preocupa mucho. El señor ministro Prada dijo que eran hermosas, que las guardias campesinas son hermosas. A mí, en cambio, me produce una enorme preocupación. Recordemos la época de la llamada violencia liberal conservadora. Uno de los elementos claves para la expansión de la violencia fue la utilización politizada de las policías locales. Los chulavitas, luego los pájaros en otras regiones, eso recibió distintos nombres, que era una policía volcada porque no había autoridad nacional o era muy débil, volcada en la contienda violenta. Uno de los éxitos enormes de Colombia fue poner a funcionar una policía nacional, con todos los problemas que hay con la policía hoy, pero no podemos devolver la historia. A mí sí, francamente, me parece que esas guardias locales lo que hacen es todavía debilitar más la hipótesis central de la democracia, que es el monopolio de las armas en el Estado. Luego, realmente, la finlandización de la respuesta de protección a los ciudadanos me parece que es como más bien gasolina para más violencia. Incluso, aún las policías locales en países que la tienen bajo un mando oficial, hoy están repensando el tema. Por ejemplo, México. La multiplicidad de policías locales es un obstáculo cuando lo que encontramos es una enorme amenaza al Estado de Derecho, en particular el tema del narcotráfico, que como todos sabemos, pues es el telón de fondo de esto. Y en eso tiene razón Gustavo Petro. El paradigma mundial de esto es inaceptable, en el sentido de que está simplemente llevando a cabo una guerra interminable que está, en el caso de Colombia, arrasando con nuestras instituciones. El gran problema es que los hilos que mueven la política antinarcóticos no pasan todos, al contrario, muy pocos por la Casa de Nariño. Luego, estas son decisiones mundiales donde Colombia siempre tendrá el escollo. Supóngase que triunfe la tesis de que aquí debemos legalizar las drogas y que uno habla con los grupos narcotraficantes, como parece que dijo el embajador de Colombia en México, hoy lo vi en la prensa. Eso es inútil, es irrisorio, porque esas coordenadas no pasan por Colombia. Y al contrario, nosotros tenemos el estigma de supuestamente ser los grandes responsables de una buena parte de ese fenómeno. Entonces yo estoy de acuerdo con la doctora Carolina, que si hay un cierto mensaje tácito de permisividad, y eso está caminando y con un riesgo enorme que finalmente no sabemos en qué va a desembocar. Gracias, Humberto. Astrid Martínez, adelante. Difícil comentar aquí desde el mundo de los economistas. Nosotros conocemos más lo que pasa como al interior del Ejecutivo. Nos debemos un grupo de gente, de ministros moderados, que alguno de ellos decía que son las canas las que hablan a veces a los activistas, ministros activistas del mismo gabinete, cuando preguntan ¿y cómo? ¿Cómo se va a hacer lo que se propone, que del lado, digamos, más activista, inclusive más joven, se propone hacer? Pero yo me quedé con la pregunta suya de qué pasará a final de junio, que el presidente, ¿qué va a hacer? O sea, el tema de la incertidumbre, ¿qué va a hacer el presidente? Eso es, creo que es un ejercicio nacional. Todo el mundo está especializado en discutir quién es el presidente, cómo piensa, cómo va a actuar. Si uno ve, yo tengo la impresión de que para él no todas las reformas son iguales, que hay una jerarquía en las reformas que él quiere y que son como inamovibles, y en las que puede aceptar que no haya ningún cambio. Están las sociales, que a veces las asimila a los cambios que se dieron en salud, en temas laborales y pensionales durante el gobierno de César Gaviria.
Y ese paquete pues, parece así como donde él centra el cambio, lo que él quisiera que cambiara en este gobierno y ante la oportunidad de tener un gobierno de izquierda, y el de la paz total, que es algo que tiene para mí como una jerarquía un poco mayor o distinta, que es la que le permite pasar a la historia. De esas cuatro es pues en lo que yo más me fijo y también trataría de ver, de pensar qué va a pasar en ese momento crucial en donde vea si pudo o no pudo hacer las reformas y por qué camino se va a ir, que pues nadie sabe realmente, ahí hay mucha incertidumbre sobre la vía que va a tomar. Pero además esto se cruza con esta coyuntura de las elecciones regionales, y ahí retomo ese punto hacia el final de su conversación, donde hablaba del tema de la seguridad y de lo que están haciendo los gobernadores y algunos alcaldes, reclamándole al gobierno nacional la solución de varios de sus problemas. O sea, en Bogotá ha sido como muy vocal la alcaldesa en el reclamo, en los temas de seguridad, en el reclamo de los temas de apoyo a los grandes proyectos de infraestructura, inclusive de operación del transporte en el caso de Transmilenio. ¿Esto no va a ser un poco más compleja esta dinámica que puede llevar ante la disyuntiva de más diálogo o más radicalización por parte del proyecto del gobierno? O sea, serían como las dos preguntas. ¿Hay cierta jerarquización en las políticas que pretende el presidente y de qué manera se va a hacer un poco más complejo el panorama político debido a las elecciones regionales de este año? Sí. Armando, ¿respondo o...? Sí, dale, Humberto. Primero, sí, va a haber una mayor complejidad, sin duda. Primero, es obvio que el pacto histórico querrá crecer en octubre. Pues eso, esa es la idea de la política. Incluso a mí me parece que hay una cierta injusticia cuando le dicen a Petro que es que él se quiere perpetuar. Pues todo gobernante, aún respetando los periodos, quiere que su política, su mensaje, su legado, pues dure más, que tenga más capacidad de producir sus resultados. Luego, en octubre, el pacto histórico va a querer ganar. ¿Cómo yo voy a tomar esto por el, dijéramos, de la siguiente? ¿Cuál va a ser el titular de los medios el 27 de octubre? El pacto histórico querrá que el titular sea barre del pacto histórico, se consolidan las mayorías de Gustavo Petro, ese es un deseo. ¿Qué tan viable es? Eso tiene las siguientes dos dificultades, en mi opinión. Una, que en muy buena parte de los municipios lo que hay es coaliciones, y no solo coaliciones de partidos. El Consejo Nacional Electoral informó hace 3 días que hay 800 movimientos por firmas para las elecciones del 26 de octubre. Lo cual incluso a mí me parece que es como un chiste, porque nos desgarramos las vestiduras hablando de la lista cerrada y resulta que el problema no está ahí. El problema está en los movimientos por firmas, en los grupos significativos. No digo el problema en el sentido de que eso tiene bondades, pero tiene complejidades. Luego, detectar quién triunfó el 26 de octubre va a ser una tarea un poco más detallada de análisis y es probable que el titular de los medios más bien sea elecciones en paz o una cosa así, porque yo no creo que vaya a ser tan notorio un resultado. Y en segundo lugar, el pacto histórico está teniendo problemas en varias ciudades importantes. Luego, si un medio de comunicación prefiere irse a las 5 o 6 ciudades importantes, va a tener dificultad para consolidar ese mensaje que quisiera el gobierno. Me parece que Bogotá con segunda vuelta es un terreno ignoto. A mí me parece imposible predecir quién va a ganar, porque además todos sabemos las dinámicas de las dos vueltas. Uno podría decir que lo ideal es quedar de segundo en la primera vuelta, porque ahí es donde se unifica la fuerza final electoral y no es seguro que pueda un candidato de Gustavo Petro ganar, cuando además lo que se perfila, pues no hay un supracandidato del gobierno, el doctor Gustavo Bolívar, en fin, se habla de 2, 3 hipótesis, pero la señora Claudia López apoyará, ahora se dice que al exgobernador de Boyacá,
el señor Carlos Galán querrá repetir su experiencia, sacó casi un millón de votos la vez pasada. Los partidos tratarán de tener sus candidaturas. El Partido Liberal no querrá estar ausente de esa elección. Luego dijéramos que Bogotá no está ganado para nadie. En Medellín, pues hay una feroz batalla, pero el actual alcalde, Quintero, realmente ha ido conjugando una serie, una acumulación de oposiciones importante. Básicamente el problema se ha ido caracterizando es porque en los opositores a Quintero también hay diferencias, sobre todo, por ejemplo, entre Fajardo y Uribe, y Álvaro Uribe. Entonces, consolidar esa oposición en Medellín, donde no hay segunda vuelta, hace de todos modos impredecible el resultado. Dijéramos, la administración en Cali ha tenido muchas dificultades. Habrá entre quienes nos siguen personas que conozcan más la realidad política de Cali, pero no es seguro que se logre prolongar el mandato del alcalde Ospina. En Bucaramanga no parece que gane el Centro Democrático. En Barranquilla, que donde es fuerte y donde además está su familia, etcétera, me parece que todavía el imperio de los Char tiene vida, golpeado, pero no parece que vaya a ser derrotado fácilmente. Luego dijéramos que en las principales ciudades no es seguro que el pacto histórico tenga una especie de barrida. Y lo que dice la doctora Astrid, entonces, es cierto. Eso va a generar incluso más dificultades. De aquí a octubre vamos a padecer mucho. Esto va a ser realmente un momento muy crítico. Ahora, ¿cómo impacta esto la jerarquía de reformas? Yo estoy de acuerdo con la clasificación que la doctora Astrid hace. Incluso yo a veces pienso que para Petro puede ser más importante las reformas sociales que hasta la paz total. Porque la paz total, ese es un eslogan poderoso, pero eso es extraordinariamente complejo. Además, yo sostengo que aún si no tenemos paz total, sino una paz parcial, yo aplaudo a Petro, que logre quitarle violencia a Colombia. Hay quienes dicen, ¿para qué se ponen a negociar si el problema es narcotráfico? Entonces salen unos y entran otros. Sí, eso puede ser verdad, pero eso lo puede conducir el Estado a la impotencia. O sea que yo creo que Petro tiene razón en tratar ese tema, más allá, dijéramos, de los contornos retóricos o propagandísticos. Pero yo pensaría que para él, que es como lo que yo creo, para él me parece que puede ser más determinante en su legado los temas sociales. Donde además hay que reconocer algo, porque no podemos ser obtusos. Llevábamos un periodo largo sin reformas. Se fueron atascando y hay un momento donde Petro tiene razón. Hay unos temas que habían sido silenciados en la agenda. Una cosa es cuál es el camino que vamos a tomar, pero hay problemas pensionales, hay problemas laborales. Yo sostengo que la visión es incompleta, pero uno no puede desatender eso, con obviamente un ojo puesto también en la informalidad. Hay problemas en salud. Yo no creo que haya que arrasar el sistema, pero sí hay insuficiencias, los 600 municipios prácticamente sin atención, los problemas de las EPS que se han quebrado, que se han robado la plata, que han dejado millones de usuarios que tienen que salir a buscar abrigo en otras EPS, en fin. Luego dijéramos que la idea de Gustavo Petro de que hay que hacer unas reformas es totalmente válida. Yo creo que en las pasadas elecciones Petro prácticamente se convirtió, yo sé, hay gente que se molesta conmigo, digo, Petro era una necesidad. ¿En qué sentido? En que la gobernanza previa del corte del Centro Democrático se agotó. Realmente, no me refiero al ingeniero, a la segunda vuelta, ahí sí que menos hay discusión. Pero incluso en la primera vuelta, desaparecido el centro, realmente Petro descargó, llevó sobre sus hombros la bandera del cambio, que era inevitable que ganara. O sea que yo creo que hay que reconocerle también que tiene una visión correcta del país. Repito, la discusión es cómo deben ser esas reformas. Y luego agreguemos el cambio climático, donde también, dijéramos, más allá de los problemas de adaptación de la transición energética a las realidades fiscales de Colombia, que es un problema más bien cronológico, pues la visión planetaria de Petro es correcta, que la humanidad tiene un problema muy serio. Luego, en lo de la jerarquía de las reformas, yo estoy de acuerdo en que debe haberla. Yo votaría más por las sociales. Pero ¿dónde veo un problema? Como no sabemos cuál es esa jerarquización,
Lo digo ya desde el punto de vista incluso del Congreso. Estamos inundados de reformas. Claro, lo que pasa es que Gustavo Petro debe pensar que después de las elecciones ya la gobernanza se le va a debilitar y que él tiene que hacer lo que vaya a hacer hoy, ahora. Pero me preocupa, mire, esta legislatura es muy corta, termina el 20 de junio y tenemos Semana Santa. Luego, el riesgo incluso es que haya fracasos por inanición, por la imposibilidad del Congreso de acometer esto. Ese Congreso, primero yo me llevo una gran sorpresa y veo una enorme injusticia. Yo no he trabajado nunca más, bueno, tampoco, he trabajado en todas partes que he trabajado, pero realmente ese cuento de que los congresistas no trabajan, el receso, le colgaron la lápida a decir que eran unas vacaciones exageradas. Claro, hay individualidades, pero yo utilicé el receso a fondo para trabajar en el tema de salud, sin suspender el trabajo. Pero bueno, no personalicemos. Lo que quiero decir es que llega a tal avalancha de reformas que mi experiencia es que ya en las plenarias, eso es una máquina como un bulldozer, que las cosas vienen ya predeterminadas y hasta ahora el gobierno ha tenido una coalición amplia y sólida, que hoy es menos sólida. Y vimos lo que pasó en la reforma política y lo que puede pasar en salud, donde hay dudas de que se logre algún acuerdo. Luego, esa priorización sí debiera haber exigido también un cronograma más refinado y más realista, porque esto puede fracasar es por falta de tiempo, porque hay algunas normas que no hacen tránsito y las reformas constitucionales se mueren también si no están aprobadas el 20 de junio. Luego, sí supongo que haya una jerarquización para responder concretamente, pero no es explícita. Entonces, lo que se aumenta es la confusión. Es lo que creo yo estar viendo en este momento, ¿no? Gracias, Humberto. Marta Lasprilla, adelante. Gracias, doctor de la Calle. Es una pregunta como más concreta. Y es sobre el tema de las facultades extraordinarias. Yo lo que recuerdo es que casi que por definición el Congreso no le gusta darle facultades extraordinarias al presidente, casi que por definición. Entiendo que en el plan de desarrollo el Congreso en las comisiones terceras y cuartas le quitaron algunas que eran muy sin límite o indeterminadas, creo que eso fue lo que sucedió. Y mi pregunta es si usted cree que lo que la impresión que yo tengo cuando iba al Congreso sigue siendo igual, si la comisión primera, que es donde más les molesta ese otorgar facultades amplias al gobierno, va aún a eliminarlas o trancarlas más. ¿Qué tanto está el Congreso a favor de darle facultades extraordinarias al gobierno? Bueno, gracias por su presentación. Doctora Marta, sí, yo parto de su misma óptica. En el pasado, incluso en mis experiencias como ministro, a los congresos no les gustaban ni los mensajes de urgencia ni las facultades extraordinarias. Recordemos incluso que en la Constitución del 91 se restringió el campo de las facultades extraordinarias, que realmente pues era un congreso que simplemente delegaba y eso, dijéramos, dista mucho de un ejercicio representativo real. Yo creo que esa situación persiste, pero al mismo tiempo, como veo que hasta ahora es muy sólida la coalición de gobierno, esa coalición pensará: garanticemos las facultades para que Petro pueda seguir gobernando, porque si no, después del 26 de octubre aquí ya vamos a estar en un problema. Luego, yo no descarto, primero, que se aprueben facultades extraordinarias. Segundo, lo que sí ha ocurrido y es que en las comisiones económicas sí han recortado sustancialmente las primeras facultades, hasta el punto de que personas con las que converso sobre estos temas, congresistas, me dicen que tienen tranquilidad, que realmente eso se redujo en condiciones tanto de precisión constitucional como de el número de facultades, y que es una cosa moderada y que de alguna manera pues los gobiernos han apelado a esas facultades. Luego, dijéramos que yo creería que pasan, pero usted ha tocado un problema muy interesante, porque para tocar este problema me remonto a otra discusión.
yo he venido sosteniendo, pues, y otros, no solo yo, que la ley de salud es una ley estatutaria y que por lo tanto es de competencia de la Comisión Primera. El gobierno sostiene que es una ley ordinaria y entonces está en la séptima. Lo que muestra la realidad política, más allá de lo jurídico, usted lo ha dicho muy bien, en las comisiones primeras, sobre todo en la Comisión Primera del Senado, es un hueso más duro de roer, que miren lo que pasó con la reforma política. Entonces yo también entiendo que el gobierno a lo mejor prefiera correr el riesgo de que le tumben la reforma. Dirá, bueno, cada día trae su afán, aprobémosla, en la Comisión Primera va a ser más difícil, metámonos por la séptima, digamos que es una ley ordinaria. Y esa discusión se puede trasladar al régimen pensional, donde también hay tesis que igualmente, en la medida en que modifica pues toda la estructura del sistema pensional, puede igualmente, un tema para estudiar, ser una ley estatutaria que entonces tampoco pasaría por la primera. Y el doctor Germán Vargas Lleras, en una columna en El Tiempo, dijo que la reforma laboral también es estatutaria. Dijéramos, eso puede ser discutible y tal. Lo que en el fondo quiero transmitir es que usted ha puesto el dedo en la llaga. Lo que llega a la primera con seguridad es sometimiento a la justicia. Dijéramos, eso es lo que tenemos en la agenda desde hace 6 meses, que el gobierno no la presenta, no la presenta, no la presenta. Yo voy a atreverme a decir una cosa que puede ser, me va a valer alguna reprimenda. En esa materia, hablando de la jerarquización de las reformas, si yo fuera gobierno en materia de paz, me aplicaría a fondo en el ELN. Muy difícil lograr un acuerdo, pero yo demoraría o suspendería el esfuerzo frente a los otros. ¿Por qué? Porque la pepa de lo otro es el Clan del Golfo. Están las disidencias y los otros grupos pequeños. Si el gobierno ya optó por la vía militar en el Clan del Golfo, yo no veo la urgencia de votar una ley de sometimiento en el aire, medio abstracta, porque por lo menos en los meses que siguen la discusión va a ser militar, o la acción va a ser militar. Han puesto a recaer sobre el comisionado una tarea sobrehumana. Mire, lo de La Habana era un trabajo de 24 horas diarias, porque uno tenía que estar con la guerrilla. Después nosotros teníamos diferencias en la configuración de nuestra comisión de negociadores, porque el doctor Santos, con buen criterio, escogió personas de distintas procedencias. Siempre nos poníamos de acuerdo, pero ahí había otro trabajo nocturno. Al regresar a Bogotá, en mi caso, yo hablaba con el cardenal, con los mandos militares, con los gremios. Trataba de dar orientaciones a los medios, pero sin desplegar un exceso de publicidad o de utilización de los medios que terminan simplemente haciendo nugatoria una negociación. En resumen, yo creo que sí hay resistencia a las facultades, pero por hoy el gobierno tiene poder para impulsarlas. Han recortado algunas y en las comisiones escogidas por el gobierno para las reformas sociales, me parece que hay un terreno más favorable al gobierno que el de las comisiones primeras. Gracias, Humberto. Andrés, doctor Larga. De la Calle, un segundito, hago una acotación, doctor. Sí presentaron el proyecto de sometimiento y es el número 2885, doctor De la Calle. Ok, correcto. Muchas gracias. Andrés Langebeck, adelante. Sí, doctor De la Calle, muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta de economista agobiado con la lectura de tantos proyectos de ley en materia económica y por lo tanto un poco al margen de las discusiones que ha tenido el presidente con el fiscal. Me gustaría conocer su opinión sobre cuáles son los principales ámbitos de esas discusiones y un poco en su concepto quiénes son los que tienen la razón. ¿Qué implicaciones tiene eso? Muchas gracias. Dijéramos que, en mi opinión, la primera de las dos leyes, y si tuve lapsus, excusen del proyecto de sometimiento, que sin embargo se presentó, pero pues no se ha realmente comenzado a discutir. En la primera, que era la prolongación de la 418, la ley de orden público, yo creo que esa ley, con algunas excepciones, básicamente yo creo que es constitucional,
permite unos caminos. Yo quiero insistir en mi tesis jurídica de que el reconocimiento político no es una necesidad para conversar con grupos al margen de la ley y que el DIH no exige eso. En la intervención que pudimos hacer frente a la Corte Constitucional, que ya está conociendo de algunas demandas, sostuvimos dos o tres puntos que creemos que son inconstitucionales, pero dijéramos que allí hay un camino que se puede desarrollar. Frente a la ley de sometimiento, que en efecto está presentada y estamos poniendo la lupa sobre esto, el fiscal ha hecho unas observaciones, que algunas son bastante sólidas, pero que tienen un problema en el mundo del derecho que no es matemático. Es que como es toda la articulación legal se basa en valores y los valores pueden tener distintas interpretaciones, dijéramos, sobre las decisiones frente a las órdenes de captura, la suspensión de órdenes de captura, por poner un ejemplo. La primera solicitud del gobierno, el fiscal la negó basándose en la Constitución y no tanto en estas leyes, sino en los valores que emanan de la Constitución, de qué quiere decir la paz y cómo se consigue. La paz es un derecho y un deber, pero no quiere decir eso que cualquier cosa se ajuste a esos valores. Y allí las admoniciones del fiscal fueron útiles, el gobierno limpió la lista, salió el señor John Mechas, etcétera, y ahora están suspendidas las órdenes. Lo que pasa es que ahí se mezclan dos tipos de discusiones, la discusión puramente jurídica y la discusión de oportunidad. A mí me parece, desde mi punto de vista personal, que cosas tan poderosas para una mesa como suspender órdenes de captura o el cese del fuego deberían ser producto de negociaciones más maduras. Yo no empezaría una negociación tomando decisiones de ese calado. Vuelvo a hablar de La Habana, pero siempre pido excusas porque no se trata de poner el foco allá. Recuerden que nosotros llegamos al cese del fuego definitivo cuando ya se había pactado, por ejemplo, el tema territorial, el tema pues, de la reforma rural, el tema de la reforma política y el de la justicia transicional. Porque empezar con el cese del fuego, primero es una dificultad enorme. Unas confrontaciones de largos años, particularmente con la guerrilla, 60, 50 años combatiendo, en un marco de desconfianza tan grande, ninguna de las dos partes está en condiciones realmente de pactar un cese de fuego definitivo con verificación serio. Puede haber treguas. Acuérdense que las FARC decretaron varias suspensiones unilaterales temporales de los combates, pero yo no haría eso por razones políticas, de política de la negociación. Pero dijéramos, ya están suspendidas las órdenes de captura, el fiscal ha hecho unas reflexiones. Lo que a veces me parece es que, tanto del fiscal como de la procuradora, por ejemplo, descalificó la reforma laboral, que dijo que parecía un pliego sindical. Yo sí creo que eso es indebido, porque los órganos de control, la fiscalía, su rango de aplicación es en la fiscalía lo penal y en la procuraduría pues lo disciplinario. Y me parece que controvertir con discusiones de tipo político, macroeconómico, de otra naturaleza con el Ejecutivo, yo creo que eso sí no es de recibo. Para abreviar, yo creo que hay temas todavía que en nuestra opinión son inconstitucionales y que la Corte tendrá que resolver. Ya, por ejemplo, en la ley de orden público ya quedamos en manos de la Corte, fue sancionada y está vigente. En la ley de sometimiento hay serias inquietudes sobre la conveniencia o la constitucionalidad de ciertas normas. Finalmente, en un Estado de Derecho, ¿quién resuelve esto? Pues el Tribunal Constitucional. Allá llegaremos. Por eso una de las cosas que yo creo que los colombianos debemos hacer es tratar de recuperar el prestigio de la Corte Constitucional. A mí me ha preocupado mucho que ha venido declinando en las encuestas de confianza, ha venido declinando de manera para mí un poco inexplicable la confianza en la Corte Constitucional. Puede ser que es todo el entramado el que está siendo víctima de la desconfianza, porque también me pregunto por qué baja la favorabilidad de la Junta del Banco de la República, que es determinante, que tiene incidencia en todo, pero eso la generalidad de gente no lo sabe. Es un poder mucho más atrás del telón. ¿Y por qué baja la popularidad de la Junta del Banco? Yo no creo que millones de colombianos tengan la capacidad macroeconómica de juzgar qué decisión en materia de intereses tiene efecto sobre sus bolsillos. Puede ser más bien que es una fatiga general.
con simplemente las instituciones del Estado están cayendo todas en desgracia sin que sea muy clara la razón en uno u otro caso. Pero una cosa que va a ser clave para nosotros es la Corte Constitucional, donde finalmente todas estas preguntas se resolverán con fuerza, con la fuerza del derecho, quiero decir, con la fuerza de cosa juzgada y no de simple discusión, ¿no? Gracias, Humberto. Ana María Ferreira, adelante. Bueno, buenos días. Interesantísima esta charla, doctor de la Calle, vicepresidente. A ver cómo organizo las ideas. Hace unos 20 días quizás vino Eduardo Pizarro León Gómez a una charla de estas y de alguna manera el mensaje o la sensación que yo quedé de esa charla es que todo este tema de inseguridad y de pérdida de control territorial se debía un poco a la inexperiencia y a la improvisación en el manejo de, pues, del estamento militar en general. Y en el tema de la paz, de alguna manera que el comisionado de paz había decidido aislarse y básicamente el equipo anterior que había se desmanteló o está inactivo. Y de alguna manera, digamos, en resumen, pues estamos hablando de que aquí lo que hay es una gran improvisación, un gran desconocimiento de cómo funciona esto y por lo tanto un gran desorden a nivel de territorios. Algunos de nosotros que creemos más en una personalidad poco democrática de Petro y en una ansiedad, digamos, de poder y de poder de alguna manera que no esté restringido por las instituciones colombianas. Pensamos que existe un riesgo grande de que se estén creando como unos santuarios y unos santuarios del crimen, porque esto es crimen organizado multinacional y grandes organizaciones del crimen. Eso por un lado, y por otro lado, unos santuarios territoriales guardados por estas guardias campesinas y urbanos guardados por personas de primera línea que van a recibir unos ingresos, un sueldo para que dejen de delinquir. ¿Qué tanto es el riesgo de eso? Porque si uno mira las acciones, lo primero, y alguien en este chat lo decía, conociendo el estamento militar muy sabiamente, que se habían descabezado 2000 años de experiencia militar. Descabezaron un número de generales, otros han pedido básicamente salir, coroneles y mandos medios, y esa experiencia de 40 años se ha perdido. Y entonces estamos quedando con un ejército desmoralizado, con un alto riesgo de politización. Y pues por la experiencia de Venezuela ya sabemos a lo que eso lleva, la politización del ejército y básicamente la potencialidad de ejercer coerción sobre las elecciones a nivel regional cuando se creen estos santuarios. Entonces quisiera saber si esto es completamente descabellado o si existe un riesgo de que esto esté sucediendo y esto no sean simplemente acciones fortuitas o de inexperiencia, sino acciones, digamos, estrategias pensadas de consolidación de poder territorial. Gracias. Bueno, no, pues dijéramos que uno no puede tener un diagnóstico absolutamente categórico porque yo creo que hay con causas y que es una situación compleja, pero voy a decir lo siguiente. El doctor Eduardo Pizarro dictó la conferencia a la que aludió usted, doctora Ana María, muy sólida. Él es una persona tremendamente experimentada, conoce además el tema militar, donde encuentra problemas de improvisación y de ausencia de manejo adecuado de lo militar. Ambas cosas yo creo que son ciertas. La sola expedición de los 5 decretos del 31 de diciembre de ceses de fuego muestra que realmente, es que me parece como que el gobierno tiene dos características, el voluntarismo, es decir, no, es que esto sí va a funcionar porque es que nosotros sí tenemos la decisión, y eso se combina con el adanismo, ¿no? Es que los que pasaron por aquí no saben, nosotros sí sabemos, y no solo sabemos, sino que ideológicamente somos mejores. Hay como una cosa, no, las élites estas corruptas y que han pasado por aquí, los descendientes de los esclavistas, siempre cuando le dicen que es descendiente de los esclavistas siempre sufre, pues ahí, ¿ah? Una cosa un poco extraña. Mis bisabuelos eran arrieros de Antioquia. Entonces dijéramos que hay adanismo y voluntarismo que choca con la realidad. Entonces dijéramos, me parece que el gobierno sí terminó sorprendido de que le dijera de qué es ese del juego está usted hablando si no lo hemos discutido en la mesa. Entre otras cosas, repito, parece un chiste, pero es que si ustedes ven la redacción del decreto, es el presidente decretando el cese del juego del ELN. Eso es una cosa un poco curiosa. Entonces, eso sí muestra inexperiencias, etcétera.
un primer tema. El tema militar me parece que es más complejo por lo siguiente. Tiene luces y sombras. Un señor que se llama Gustavo Petro dice, yo he llegado al poder de manera legítima, mi propuesta es de cambio y yo tengo serias críticas duras y en otros casos sospechas sobre la estructura militar. Y temo que esa cúpula militar pueda ser un palo en la rueda de mis propósitos, que son de diálogo, de negociación, etc. Más allá, repito, de que en esto había adanismo y voluntarismo. Pero dijéramos que no es tan anormal, esto que voy a decir yo sé que es un poco complicado porque le pueden mandar a uno huevos podridos, pero no es tan anormal que un presidente que llega al poder con una política de cambio diga, de la estructura militar, sobre los que haya procesos en curso, claro que está el tema de la presunción de inocencia, etcétera, pero como tiene una facultad discrecional, pues yo voy a remover de la cúpula aquellos que no son todos, sino digo unos, donde hay problemas de derechos humanos o problemas de corrupción, etcétera. Y entonces ese es un capítulo donde el gobierno ejerce su facultad. Y frente a otros, intactos, con hojas de vida impecables, pero con un designio, una estructura y una concepción militar que es distinta a la del presidente, que es el comandante de las fuerzas militares. Claro, lo que sí pasó es que fue un número muy sorprendente, 40 y pico o algo así, eso claro que golpea a cualquier ejército del mundo. Pero yo ahí no soy tan severo porque quiero ponerme en los zapatos de Petro y decir, si yo empiezo a dosificar durante mis 4 años, cada mes una crisis con un militar, pues recordemos un poco lo que le pasó a Belisario Betancourt, etcétera. Entonces, yo acabo de ganar, estoy en la luna de miel y prefiero buscar una cúpula que sea menos resistente a mis ideas. Que sea buena, regular o mala, eso aún no lo sabemos. Hay dudas, todavía seguimos teniendo problemas con la policía, etcétera. Pero yo creo que el tema militar, más bien, yo no lo tomaría como una especie de improvisación, sino más bien una noción política que tiene un contorno ideológico, es decir, yo gobierno dialogando, no enviando el ESMAD a golpear a la gente, etcétera, y en consecuencia de mi convicción tomo las decisiones sobre el ejército. El problema, ya doctora Ana María, mirado desde el otro punto de vista, es que en mi opinión eso es una ilusión, esa idea de que solo con las buenas maneras se logra manejar este país, va a chocar como en efecto está pasando con la realidad del Clan del Golfo. Ya se decretó la guerra militar al Clan del Golfo, con razón, yo creo que Petro tiene razón en eso, pero yo veo que va a haber reveses, porque eso no es simplemente de buenas intenciones. El presidente de México avaló un eslogan frente al narcotráfico, abrazos no balazos. Y dijéramos que no ha sido un rotundo y total fracaso para lo que venía a México y lo que sigue viendo, pero tampoco un éxito. La verdad es que abrazos no balazos, que tiene cierto parecido con lo que uno imagina que piensa el doctor Gustavo Petro, pues puede ser quedamos en una rueda sin fin, en un marasmo donde las cosas no se resuelvan. Ahora bien, yo sé que estoy siendo, a mí dicen que tibio, ¿no? Yo estoy tratando de ver las aristas de un problema tan complejo. El otro argumento de Petro sí es cierto, en particular lo que se deriva del narcotráfico. En 3 décadas de esta guerra contra las drogas no ha habido éxito y no parece que lo vaya a haber. Entonces, yo no tengo por qué seguir obligado a lo que venía de antes cuando mis ideas son distintas. Y entonces ahí surgen todos los temas sobre la discusión respecto del narcotráfico. Pero el problema es que eso no es realista, yo insisto, porque las coordenadas de ese problema no están en la Casa de Nariño. Luego, yo lo que creo es que vamos a seguir teniendo problemas. Y que en algún momento, a mí se me ocurre hacer un presagio, el gobierno va a tener que regresar a una política de zanahoria y garrote. Pero es que lo que hemos visto hasta ahora es solo la zanahoria y la falta de garrote si está desequilibrando las regiones. Cuando uno habla con la gente fuera de Bogotá, realmente hay situaciones. El norte del Cauca, por ejemplo, lo que está pasando en el norte del Cauca, bueno, pasan mil cosas allá, pero la última que está pasando es una guerra étnica contra los afrodescendientes, que tienen sus cultivos o trabajan con los ingenios, etc. Entonces es una mezcla tan compleja
que creo yo que llevará al gobierno a tener que optar por decisiones de mayor control territorial y de mayor respuesta con la fuerza legítima del Estado, ¿no? Gracias, Humberto. Gabriel Silva, adelante. Gracias, Armando. Muchas gracias, Humberto, por esta presentación y estos análisis. Y yo diría que en un porcentaje inmenso estamos de acuerdo, aunque tengo sí bastantes diferencias con tu última presentación sobre el tema de orden público, de política de seguridad. Creo que tú lo ves con algo de benevolencia, señalas las mismas cosas que señalaría yo, pero quizás con una perspectiva diferente. Creo que tenemos un presidente que sí tiene una visión del manejo de la seguridad bastante más sofisticada a la que parece, que no es simplemente el hecho de que hay unos generales que me pueden incomodar, que no comparto porque pudieran haber sido violadores de derechos humanos o gente que me puede complicar más adelante. Pero me parece que la magnitud de ese sacudón es sin precedentes. Son 2000 años de experiencia que se están notando en el campo de batalla, se están notando en el terreno, la ausencia de esos 2000 años de experiencia. Esa sacada no es simplemente un acto preventivo o curativo frente a violaciones de derechos humanos y preventivo frente a posibles actos de no acatamiento a la autoridad civil. Yo lo interpreto como parte de una posición, de una política de seguridad que nace un poco desde la misma cita que mencionaste al principio, Humberto, que es la actitud de Petro. Y es que Petro en el fondo es maximalista y leninista. Tiene esa condición muy en su corazón en cuanto a su ideología. Y en su ideología, el monopolio de la fuerza en manos del Estado burgués es algo que no es tan saludable para defender la revolución y defender los cambios populares y defender las ideas de izquierda. Tiene esa prevención, digamos, ideológica y estructural guardada en su corazón, que se refleja en que pues, por ejemplo, es infinitamente tolerante a una nueva forma de accionar en la seguridad, que tú la mencionaste haciendo referencia a las guardias campesinas, pero para mí aquí hay una política deliberada de crear un paramilitarismo popular, es decir, grupos armados, tolerados, en algunos casos propiciados o acompañados políticamente, por lo menos, por el gobierno. Esa es su política de seguridad. Él necesita una fuerza pública para ejercer ciertas acciones, pero para la sostenibilidad de sus reformas y de su gobierno, él cree que esa fuerza popular armada o capaz de resistir la que lo va a proteger y la que lo va a defender a la hora de la verdad. A mí el manejo de la primera línea, pues no tengo otra lectura diferente y sé que es muy debatible, que está construyendo otro grupo de estos, otro grupo paramilitar popular, que tiene como propósito defender sus reformas y defenderlo a él y defender su control sobre el poder. Su profunda desconfianza hacia los militares es un factor. Pero yo sí creo que hay una visión sobre el papel de la fuerza pública y el monopolio del Estado sobre la fuerza pública que presume una fragmentación y pasársela a manos del pueblo. El pueblo tenga las armas. El pueblo tenga las armas y por lo tanto pues sea una balance, un contrapeso. Y para poder tener ese contrapeso, pues tiene que tener una fuerza pública disminuida. Entonces sé que es una visión un poco diferente a la que planteas, bastante más pesimista y quizás un poco más radical o extremista en con lo que quiere hacer Petro, pero por lo menos veo esas semillas de esa visión ahí en los últimos hechos. Y eso me preocupa muchísimo, este paramilitarismo popular que se ha visto en muchas partes donde ha llegado la izquierda al poder. Humberto.
Bueno, no, pues primero mil gracias, mi estimado Gabriel. Gabriel, primero yo soy un lector indefectible de Gabriel y algunas de estas ideas las había ventilado antes. Segundo, la autoridad de Gabriel en estos temas pues es indiscutible. Usted sí estuvo adentro de la institución militar y sabe muy bien cómo son sus resortes. Entonces, dijéramos, lo que yo quisiera, a partir de esta reflexión mutua con esas discrepancias que tú mencionaste, es que mantengamos ese tema vivo y sigamos en esa discusión. Tú planteas unos riesgos y hay que estarle tomando la temperatura todos los días a esto y estemos con la mente abierta a ver qué va pasando, pero yo respeto profundamente lo que dice Gabriel y tiene el respaldo de su experiencia, su autoridad, y claro, no estamos exentos de que esto tome una deriva inaceptable, ¿no? Gracias muy atento por la reflexión. No, a ti. Gracias. Muy bien. Gracias, Gabriel. Santiago Montenegro, adelante. Gracias, Armando, y muchas gracias, Humberto. Yo no soy, a diferencia de ustedes y de Gabriel, no soy experto en temas militares y del narcotráfico, pero me atrevo, digamos, un poco a contradecir, si se puede decir así, al presidente Petro cuando dice que no ha habido éxito contra el narcotráfico, ¿no? Si uno habla pues de un éxito total, pues de pronto tiene toda la razón, ¿no? Pero lo que ocurrió a partir del año 2000 con el Plan Colombia, la ayuda de los Estados Unidos, luego la política de seguridad democrática, llevó a una reducción muy considerable del narcotráfico. Las áreas sembradas de coca estaban en más de 200.000 en el año 2000, cayeron a unas 40.000 a final de la década y se mantuvieron así hasta el 2012, 2013, ¿no? Y esa caída en la coca y en el narcotráfico fue concomitante con unos golpes brutales a las FARC, ¿no? Que llevaron a la derrota de las FARC, no a su eliminación, ¿no? Pero sí unas derrotas brutales, que en últimas fue lo que las condujo a la mesa de negociación en La Habana, ¿no? La mezcla del fortalecimiento del Estado, el aumento en las Fuerzas Armadas, en el tamaño de las Fuerzas Armadas, el golpe que se le dio al narcotráfico, y yo creo que en últimas eso fue lo que llevó a las FARC a la mesa de negociación. Obviamente, esa mesa fue impecablemente organizada bajo tu dirección. No se improvisó nada, se preparó, etcétera. Y eso también pues, fue crucial para la firma del Acuerdo de La Habana. Infortunadamente, lo que ha pasado después del 2013 es todo lo contrario. Se comenzó a sembrar más coca, se eliminó la fumigación con el glifosato, ¿no? Y entre el 2013 y el 2018, se volvió otra vez a niveles de más de 200.000 hectáreas. Hoy se dice que podemos estar en 300.000, ¿no? Y entonces si uno combina el aumento de la coca, que es la fuente de financiación de todos estos grupos, y esa política, no sé cómo llamarla, de apaciguamiento de las fuerzas militares, estamos en un escenario, a mi modo de ver, muy peligroso y muy complejo, Humberto, ¿no? No sé, quería hacer ese comentario entonces un poco para argumentar que sí, entre el año 2000 y el 2013 no fue un éxito total, pero sí fue bastante exitoso el combate que se le hizo al narcotráfico. Sí, me recuerdas una cosa que le oí al general Oscar Naranjo, que se sentía un poco atribulado por la tesis de que la guerra contra las drogas había fracasado, porque tenía razonamientos semejantes a los tuyos y además agregaba algo, o sea, pero entonces si no hubiéramos hecho nada, pues ¿en qué estaríamos? Dijéramos que allá hay una evidencia. Yo creo que el talón de Aquiles, hay que reconocerlo, es el crecimiento nuevamente del área cultivada. Ahora incluso se le agrega entonces una mayor productividad por hectárea y es un problema crítico de Colombia, sin duda, y que está realmente infectando todo.
Ahora, el problema de ese fenómeno de narcotráfico tiene también, dijéramos, unas particularidades y complejidades que van más allá de lo militar. En primer lugar, aún en los mejores tiempos de reducción de área, el flujo de cocaína seguía, el mercado no se marchitó, los consumidores siguen consumiendo. O sea que cuando se habla de la pérdida de la guerra contra las drogas, no se limita solo al problema del número de hectáreas cultivadas, sino al eslabonamiento de unos procedimientos que son más susceptibles de interdicción, todo lo que tiene que ver además con el consumo. Entonces, dijéramos que una visión más holística sí puede ser necesaria para ver de qué manera logramos superar esto en Colombia, pese a que yo sigo insistiendo en que este es un tema mundial y Colombia solo no va a poder resolver este problema. En segundo lugar, el problema del cultivo es el eslabón débil de la cadena. Hay un profesor de la Universidad de los Andes, el doctor Zuleta, que se ha especializado en estos estudios, donde muestra que realmente la prioridad debería estar más dirigida a la interdicción, es decir, al tema de laboratorios, transporte y blanqueo de activos, todo el tema de la UIAF, mucho más eficiente eso que el problema de las familias que viven del cultivo de la coca, en condiciones donde además de ser un cultivo, dijéramos, ilegítimo, ilegal, sí también obedece a unas circunstancias de dificultades de esos campesinos cocaleros. Hay otra encuesta que me pareció muy contundente, igualmente en la Universidad de los Andes, pero manejada por personas distintas al doctor Zuleta, que a mí me sorprendió mucho, porque lo que hicieron fue preguntarle a un número muy grande, no una pequeña muestra, un número muy grande de cultivadores de coca, para que describieran su vida. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Usted qué es lo que piensa que está haciendo allí? A unas sabiendas de que es ilegal. Y francamente a mí me sorprendió, como le sorprendió a los investigadores, que el mundo del cultivador es muy parecido al del resto de los campesinos. Y, por ejemplo, decisiones de esta naturaleza. ¿Y usted por qué necesita dinero, además de comer, etcétera? No, yo quiero que mis hijos vayan a la universidad. Yo quiero invertir en mi casa. Entonces, por favor, no entiendan esto como una especie de apología del cultivo, pero ahí hay unos problemas que son también de tipo social y que la verdad es que solo la represión no los ha resuelto. La discusión del glifosato pues es enorme. Colombia tomó unas decisiones y aprovecho para decir lo siguiente. En La Habana no prohibimos el glifosato. Esto es francamente un ejercicio que hacen algunos sin leer el acuerdo. El acuerdo lo que dice es: vamos a la sustitución voluntaria. Si no es posible, un segundo escalón es la sustitución forzada. Y tercero, el Estado se reserva el derecho de fumigar cuando se trate de grandes extensiones o haya respuesta armada, etc. Eso es lo que escribimos ahí con las FARC. Las FARC firmaron eso. Luego, dijéramos que el glifosato se suspende después por un trámite más en el Ministerio de Salud, en los supuestos efectos colaterales, en una discusión que yo, Frank, creo que no ha terminado. Es una discusión que sigue allí, pero que el uso del glifosato, si bien redujo, y junto con la acción militar, el número de hectáreas, realmente no ha logrado derrotar el fenómeno que termina infectando incluso hasta las propias fuerzas militares. Hemos tenido la desgracia de haber tenido que utilizar lo militar para una actividad delincuencial, con los coletazos que sabemos de deserciones, espionaje, corrupción, en fin. Luego, francamente, sí, yo comprendo que yo sí creo que hay que hacer una confesión. Cuando empezamos a plantear este tema de la sustitución de cultivos, yo no descarto que o las FARC directamente o campesinos dijeron: no, pues si aquí lo que van es hacer un programa de sustitución, sembremos coca. Yo creo que eso es posible. Yo no creo que sea la única causa, pero sí creo que eso puede haber disparado sembrados con la expectativa después de incorporarse a programas. Pero también me parece que falló la aplicación del acuerdo como lo habíamos concebido. Porque si se lee el acuerdo nuestro, es un tratamiento distinto al incentivo individual que era lo que venía antes. Sustitución de cultivos venía de antes en Colombia, eso pues no se inventó en La Habana.
pero era este subsidio directo al bolsillo del campesino a cambio de que dejara de cultivar, con unas enormes fallas, porque este campesino se inscribía aquí, dejaba de cultivar acá y luego a 10 kilómetros, entonces montaba nuevamente un cultivo. Aquí lo que se hizo fue un asento comunitario para que la comunidad incluso sirviera también de auditoría, de que la comunidad estaba cumpliendo con los procesos de sustitución, que además se quedaron muy en el aire. El PENIS ha tenido un efecto muy limitado. Luego vino el cambio de gobierno y fue aún más limitado. Perdimos un largo tiempo en las discusiones sobre la JEP, etc. Bueno, resumen. Desde el punto de vista de las áreas cultivadas, Santiago tiene razón. Desde el punto de vista de si esa es la única visión que debería llevarnos a cambiar de política, yo creo que esto es un tema mucho más complejo y que tiene demasiadas aristas que no se resuelven solo con esa mirada. Y tercero, involucrado en el problema de campesinos que siembran cultivos ilícitos, hay unos problemas también de estructura agraria que exigen reforma rural integral, y por eso esa hizo parte, casi que el punto cuarto y el uno del Acuerdo de La Habana están interrelacionados con temas de reforma rural, que también tienen que darle alivio a quienes terminan sembrando coca en condiciones muy difíciles de vida. Entonces, ese es otro de los temas que tenemos que seguir trabajando en Colombia, creo yo, Santiago, entre todos. Ojalá sin la politización, porque es que en el pasado se convirtió en bandera a favor o en contra de una u otra cosa, y a mí me parece que este sí es de los temas nacionales que nos conciernen a todos. ¿Qué vamos a hacer en un escenario que es muy adverso y que desde el punto de vista internacional la capacidad de moverse de Colombia es muy limitada? Gracias, Humberto. Por el chat, Kiko Lloreda y después Juan José Chavarría. Kiko, adelante. Gracias, Armando. Muchas gracias, Humberto. Es un gusto escucharte como siempre y a todos. En la industria petrolera, muchos de ustedes saben que se llevan a cabo alrededor de unos 3 bloqueos diarios, y lo que nosotros hemos ido identificando desde el año pasado, finales, es que estos bloqueos empiezan a contar con asociaciones, sean de campesinos o con grupos o con personas o líderes que no eran los que usualmente promovían esos bloqueos. Y eso fue un poco lo que vimos desde un inicio en San Vicente del Caguán, en Caquetá. Y luego pues se terminó identificando que pareciera que hubo presencia de las disidencias de las FARC, en fin. Y a nosotros nos llamó mucho la atención, y esto para una pregunta, Humberto, y es que... Pese a todos los hechos notorios de lo que ocurrió, de la toma del campo, de cuando terminamos viendo las declaraciones del ministro del Interior, incluso ahí estaba presente, que nos llamó la atención, como validándolo, como la cabeza de la Oficina de Naciones Unidas acá, y se termina hablando del cerco humanitario. La inquietud que nos surgió era si esa como decisión de soslayar los hechos, de indicar aquí no se cometieron una serie de delitos, debía a que de pronto pueda vulnerar los esfuerzos de la paz total. Este patrón lo empezamos a ver en otras partes ya, en Arauca, pues el ELN ha estado ahí, ustedes saben, en Putumayo, en otras zonas. Y entonces quería preguntarte, Humberto, si tú crees que de pronto ese tipo de reacciones del gobierno puede estar ligado a eso, a que no vaya a entorpecer unos avances con el ELN o con las disidencias en el marco de la paz total. Gracias. Sí, yo creo que sí. Yo sí creo que ese cuadro complejo tiene, yo pienso, ese elemento de, dijéramos, puede no ser lo único. Porque adicionalmente, cuando confluye, yo creo que el señor Gustavo Petro dice
piensa, yo soy el adalid del cambio y el cambio arranca por ojalá ir con mañita, el diálogo, lo que pasa en los pozos, el ser humanitario, etcétera, y yo creo que ambas cosas están ligadas. Una, dijéramos, una concepción de cómo debe ser el enfrentamiento del problema de orden público, y otro, lo que tú estás diciendo, sí, preservar los coletazos, que finalmente lo paradójico es que le reventaron fue por el Clan del Golfo, bastante más al norte, pero el marco general que yo sí veo es preocupante, como ya lo he venido diciendo, porque el cambio también necesita un orden. Yo insisto en que desfiguraron la cosa de estos gobernadores, porque Robespierre sacó a la gente a la calle y terminó en la guillotina. Luego, el orden es necesario también para el cambio, porque de lo contrario esto se vuelve, dijéramos, un monstruo, un Frankenstein que uno no sabe en qué termina. Luego, a mí se me parece que tarde o temprano el gobierno va a tener que recuperar un mayor control, y eso significa pues, el uso de la fuerza legítima del Estado, que hoy está en manos de un presidente alternativo, pero que la formaleta, el esqueleto, el chasis de todo esto, yo sí creo que hay que preservarlo, y los desórdenes, lo del cerco humanitario me pareció un eufemismo muy desafortunado. Esos señores estuvieron secuestrados, pero si algo nos faltara ahora, sale la policía a decir que era el ministro el que también estaba secuestrado. Francamente, esto, ningún Estado soporta esto. A mí sí, francamente, me parece. Uno, además, no puede ver 75 policías, y no solo privados de la libertad, sino con los vejámenes, hombre. Lo que pasó ahí, no hay Estado de izquierda o de derecha que resista eso. Luego, yo sí creo que ahí hay un problema serio. Oiga, gracias. ¿Y cuándo vamos a terminar? Porque ya pasamos como de 2 horas, creo, ¿no? Sí, Humberto. A Juan José Chavarría, levantados. Terminamos con esto. Humberto, el problema es que usted es muy exitoso, hombre. Entonces aquí estamos todos oyéndolo. No, excelente presentación. Humberto, una pregunta muy puntual. En la presentación de Eduardo Pizarro, él sugirió que otro subproducto de todo este caos es que se abandonó la atención a los compromisos de La Habana, que ya no tenemos Archila, ya no hay recursos, y eso un poco quedó dentro de todo este montón de cosas nuevas a un lado. Esa es mi pregunta, comentario. Bueno, primero, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que ha habido muy buena retórica en el sentido de vamos a incrementar, a implementar nosotros si tenemos ese compromiso, pues digo, del nuevo gobierno. Pero sí hay fallas grandes de distinta naturaleza. En primer lugar, la Agencia de Renovación del Territorio y la de Reincorporación sufrieron una merma presupuestal muy grande. En el Senado yo iba a usar la palabra denuncié, pero es maluca porque no estamos en plan de pelea. Pero sí hice ver eso. Que es las cifras contradicen la retórica. El doctor Ocampo me dijo, en efecto, esto que usted dice es razonable, en la adición vamos a reparar eso, y aún no tenemos la certeza de que en la adición presupuestal se vaya a recomponer el presupuesto, por lo menos en las cifras que tenía. En segundo lugar, el doctor Archila, la gente puede decir que fue bueno, regular o malo, pero el nivel que le dieron a esa consejería era un alto nivel en la presidencial, porque su tarea es más que todo de conjugar los esfuerzos de ministerios, de otras agencias del gobierno. Eso desapareció, y la doctora Gloria Cuartas hoy es subalterna del comisionado, con unas labores que en el papel van más como hacia la asesoría, etcétera. Luego dijéramos que sí es evidente que en la estructura burocrática eso perdió nivel, no por la doctora Gloria, sino, repito, porque la ubicación es otra. Claro. Y acaba de presentarse en el plan de desarrollo un tercer escalón en esto, muy preocupante, y es que la Agencia de Renovación del Territorio, que repito, es la encargada de coordinar la acción del Estado, que involucra demasiados ministerios y entidades públicas, se aprobó ya en la comisión que pasa a ser una dependencia del Ministerio de Agricultura. Magnífica la ministra, yo no tengo ninguna duda sobre el particular, pero eso sí desfigura totalmente la agencia,
porque este no es un programa del Ministerio de Agricultura. Póngalo como quiera, pero no puede ser reducido a eso. Luego, a mí, yo sí comparto lo que dice Eduardo en el sentido de que ha habido mucho compromiso verbal del señor presidente. Ha tenido dificultades. Yo no quisiera de hacer una sentencia ultracondenatoria. Estos no son temas fáciles, pero eso no va bien. Me da pena, pero eso no va con la intensidad que esperábamos con el cambio de gobierno y que esperan en los territorios. Yo tuve una reunión hace 2 días con delegados de territorios de la mitad de la conflictividad colombiana que están trabajando alrededor de los PDS, son líderes, líderes sociales, líderes en el campo de agricultura, que están alrededor de los PDS, viven allá. Y yo quiero confesar una cosa que a mí me dejó muy desolado. Todos dicen, de pronto se suspendió esto, con el doctor Duque había problemas, pero ahí íbamos y ahora estamos abandonados. Esto no ha reiniciado, la máquina no ha aprendido aún del nuevo gobierno. Luego, yo sí creo que ahí hay una necesidad, porque el primer paso del acuerdo de la paz total es que hay que cumplirlo de La Habana, no solo por lo que dice, sino por una razón adicional. Uno no puede ahora sentarse con una guerrilla a decirle, estos son mis compromisos, guerrilla que le dice, no, maestro, y vuelve y juega el armisticio. Es decir, no, pues yo le entrego las armas cuando usted cumpla. Eso me parece extraordinariamente grave. Hay que implementar el acuerdo y ese es el primer paso que habría que dar. Bueno. Ahora sí, Humberto. Suspendo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Humberto.